Le apostamos a nuestro país y creemos en su potencial, con la energía que nos ayuda a los colombianos a avanzar. Y tenemos un compromiso que desde ya es nuestro impulso, para seguir echando pa'lante juntos. Es la energía de la reactivación que impulsa a toda la región, invierte en sus comunidades y transforma a Colombia. Es la energía de la reactivación que impulsa la transformación, generando nuevos empleos y bienestar para el país. Es la energía de la reactivación. El sector del petróleo y gas natural impulsa la reactivación social y económica de Colombia a través de oportunidades laborales, fortalecimiento de empresas locales, inversión social y protección al medio ambiente. Seamos juntos la energía de la reactivación. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Schmidt y les doy la bienvenida a la agenda regional de la Cuarta Cumbre del Petróleo y Gas, el evento más importante de la industria de los hidrocarburos en Colombia. En esta oportunidad, la agenda regional trae unos temas innovadores y muy necesarios para las conversaciones que la industria debe tener en la actualidad. En esta tarde tendremos dos paneles que se enfocarán, uno, en las redes sociales y la participación ciudadana, y en el segundo hablaremos de los jóvenes en los procesos de desarrollo de las regiones y el país. Iniciamos con el primer panel, Revolución de las Redes Sociales, Presente y Futuro de la Participación Ciudadana. Para esta conversación nos acompañarán como panelistas Diego Molano, experto en tecnología, exministro TIC de Colombia, consultor internacional en transformación digital de gobiernos y empresa, mentor de startups, trabajó en cargos directivos de empresas internacionales de telecomunicaciones, ha sido miembro de la Junta Directiva de Organizaciones Internacionales y Empresas de Telecomunicaciones, televisión, radio y servicios postales, y conferencista habitual en eventos internacionales sobre tecnologías de la información y la comunicación. Está también José Iván Aguilar, periodista regional del Meta, comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en diplomacia y relaciones internacionales de Fairleigh Dickinson, USA. Fue cónsul de Colombia en Nueva York, es miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, fundador y director de Noticias Ya, desde 1989, espacio que hoy es una plataforma virtual informativa. Está Eduardo Pizarro León Gómez, analista académico, licenciado en Sociología de la Universidad de París Octavo Vincennes, magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido miembro fundador, director y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, embajador y autor de libros referentes al conflicto y la paz en Colombia. Sebastián Nora, politólogo en énfasis en gobierno y periodismo de la Universidad de los Andes, periodista de Blue, Radio de las Mañanas Blue y Estadio Blue. Ha sido un apasionado por la escritura, el debate, la política, la actualidad y el fútbol. Este panel estará moderado por Juan Fernando Giraldo, gerente de estrategia de Búho, cofundador de Búho, politólogo con especialización en opinión pública y marketing político y maestría en estudios estratégicos, seguridad y defensas nacionales. Profesor de programas de pregrado y posgrado en comunicación estratégica, opinión pública y medios de comunicación. Adelante, Juan Fernando Giraldo, tiene usted la palabra. Gracias y una feliz tarde a todas las personas que nos acompañan virtualmente en este panel que nos presenta y que nos plantea de la agenda regional la Asociación Colombiana de Petróleos. Efectivamente, vamos a hablar de la revolución de las redes sociales y en la presentación se le puso signos de interrogación al presente y futuro de la participación ciudadana.
Nos acompaña un grupo de expertos que es muy diverso y cada uno de ellos creo que hace unos aportes desde su experiencia para entender un fenómeno en permanente transformación. En general, las democracias occidentales y los esfuerzos por países como el nuestro por tener un sistema político robusto, creando un diseño institucional que busque canalizar las demandas de los ciudadanos y oír esa participación ciudadana, hace un esfuerzo, y hacen todas las democracias occidentales un esfuerzo por entender qué está ocurriendo, por apropiarse, por leer, por darle forma y canalizar esas demandas. Pero pienso en un autor que a mí me cautivó cuando era estudiante de ciencia política, que se llama Bernard Manning, que habla de los principios de representación política. Y lo menciono porque Manning cuenta cómo ciertas transformaciones sociales modificaron completamente, cada una en su momento, la forma en la que se daban los debates públicos, en la forma en la que se tramitaban las sociedades. Estoy pensando, por ejemplo, uno de ellos eran los partidos políticos y cómo cambió la forma de canalizar la participación ciudadana. Luego, incluso al final del libro, llega a lo que él denomina democracias de audiencias, hablando de la incursión de los medios masivos de comunicación. Pero no llega hasta lo que nos reúne hoy, que son las redes sociales. Como en todas las escuelas, cuando aparecen estos nuevos fenómenos, hay escuelas optimistas y hay escuelas pesimistas. Recuerdo que cuando fui a los primeros foros de participación política por allá en 2007, había quienes veían esto como el gran ágora de liberación pública transparente. Pues tal vez estos últimos 10, 15 años nos ha mostrado una foto un poco más aterrizada. Es la primera pregunta que quiero hacerle a todos los invitados. Los invito a dar unas respuestas cortas que nos permitan debatir, pero que le permitan, sobre todo a la audiencia, y audiencia pensando en una agenda regional. Desde su perspectiva, desde su ángulo, ¿qué impacto han tenido las tecnologías de información y comunicación, especialmente las redes sociales, en la participación ciudadana? Y concretamente quisiera saber si han visto señales de que el sistema político está listo para aprender a canalizar esas expresiones y dar respuesta a ellas. Entonces, si les parece, voy a arrancar en el orden que los veo en mi pantalla, no por ninguna otra razón, con el profesor Pizarro. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a tratar de ser muy breve como usted plantea. Hoy en día existen a nivel mundial dos posturas con respecto a las relaciones entre las redes sociales y la democracia. Por un lado, quienes plantean que estamos a puertas de una crisis de la democracia representativa, que la protesta social y la exigencia de los ciudadanos de ser escuchados directamente está significando el quiebre de la democracia liberal, e incluso ya existe en Europa corrientes de pensamiento que están hablando de la sustitución de la democracia liberal por una democracia por sorteo. Y tiene mucha fuerza en Bélgica, en Francia, en Gran Bretaña, en otros países. Y otra corriente de pensamiento que está planteando, en la cual yo me inscribo, que si bien la democracia representativa está viviendo un mal momento, los estudios internacionales muestran una gran desconfianza hacia los partidos, el parlamento, los políticos. Hay un decaimiento de la adhesión ciudadana a la democracia liberal. Lo que están haciendo hoy es un modelo mixto, en el cual vamos a vivir, y este va a ser el modelo de la democracia del siglo XXI, la democracia representativa fundada en los partidos políticos, con lo que se está denominando en Europa la democracia deliberativa. En forma creciente, en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, se están dando experiencias de participación de los ciudadanos y de las redes sociales para implementar y proponer políticas públicas. Les pongo un ejemplo. En Madrid, el Pleno Municipal del Ayuntamiento creó en el 2020 el Consejo Social de la Ciudad como órgano consultivo y de participación ciudadana. En Francia se creó, por exigencia de los chalecos amarillos, una convención ciudadana para el clima. 150 ciudadanos elegidos por sorteo. En Irlanda, para resolver un debate en un país católico sobre el tema del aborto,
se decidió crear una asamblea ciudadana de 99 personas escogidas al azar por sorteo en términos de edad, género, clase social y localización geográfica, que permitió que el Parlamento se desbloqueara y sacara adelante una iniciativa. Y, es decir, yo lo que estoy viendo fundamentalmente es que la democracia liberal ya está llegando a un límite. Las redes sociales están exigiendo un nuevo modelo de participación ciudadana más directo, y en el siglo XXI lo que vamos a tener es un modelo mixto de democracia liberal y de democracia participativa. Y las experiencias a nivel internacional, yo les podría hablar de centenares y centenares de experiencias que están dando en distintas partes del mundo, están mostrando la emergencia de este nuevo modelo democrático. Es decir, la respuesta al distanciamiento de los ciudadanos frente a la democracia liberal representativa es una democracia mixta, más compleja, con modelos de participación ciudadana, donde las redes van a cumplir un rol fundamental. Ese es un poco el panorama internacional. Muchas gracias, Eduardo, por esa perspectiva, y quiero hacer un contraste intenso e invitar a José Iván, que después de oír como estos brotes de una democracia mixta y deliberativa, con los ejemplos que nos ponía el profesor Pizarro en España y Francia e Irlanda, José Iván tiene la experiencia, por supuesto, que en este momento está en las regiones y que además lo vive desde el medio de comunicación, que es también un instrumento que tramita mucho y tiene ese rol de tramitar las demandas de la ciudadanía. ¿Cómo ve usted ese impacto que tienen las redes sociales hoy en la participación ciudadana? ¿Qué está viendo usted del sistema político para ser capaz de canalizar esas expresiones? Primero, buenas tardes por la invitación. Segundo, discúlpenme, mi voz está un poco deteriorada, pero bueno, estamos. Yo quisiera poner como un referente un caso muy particular que se dio aquí en el Meta en las pasadas elecciones a gobernación. Hay un fenómeno político que se llama Juan Guillermo Zuloaga, que finalmente terminó ganando las elecciones, respaldado por 9 partidos políticos, pero su rival, su competidor inmediato, hizo la campaña. Él dice que no se alcanzó a gastar 70 millones de pesos, porque toda su campaña, todo su trasegar político lo ha hecho a través de redes sociales, principalmente a través de Facebook. Y se fue un fenómeno en el que tuvo una muy alta votación. La diferencia entre el primero y el segundo fue estrecha, tampoco decir que mínima, pero sí fue muy estrecha, gracias a que este hombre todo su caminar lo ha hecho. Ese es un hombre, por ejemplo, dedicado en su vida diaria cotidiana a vender seguros, y de un momento a otro dijo: yo voy a incursionar en la política, y decidió arrancar por ahí. Claro, con algunas exageraciones, con algunos casos de populismo y todo lo demás, pero y ahí viene el enfoque, el enganche, el entroque, eso que decía Eduardo, puesto desde lo internacional a lo local, y es que al común denominador de la gente, esas cosas le gustan. Esas cosas las encuentra como que por fin aquí hay alguien que nos está representando, y terminaron respaldándolo en las urnas. Entonces, ese modelo, quiera o no, para muchos se está convirtiendo en un referente. Esa mezcla de lo que decía Eduardo, de redes más esa política tradicional, aquí yo creo que la tradicional se ha ido desplazando, 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 y poco a poco terminará siendo absorbida en su gran mayoría por las redes sociales. Claro, con elementos a tener en cuenta, por ejemplo, que es el de las famosas fake news, en los que hay que tener mucho cuidado, y que lamentablemente mucho de ese común denominador de la gente, de ese comúnmente y mal llamado Juan Pueblo, termina creyendo todo lo que le dicen, pero superando ese componente, me parece a mí que va a jugar, o está jugando y va a jugar cada día más, un papel bien importante. Muchas gracias, José Iván. Quiero darle la palabra a Diego Molano, que además participó en un gobierno buscando, entre otras cosas, una transformación digital que entiendo o recuerdo en buena medida incluía cómo capturamos, cómo cogemos todo esto que está ocurriendo en la ciudadanía alrededor, y además ahora que he tenido la experiencia alrededor del mundo,
¿Cómo ve usted el esfuerzo del sistema político de los gobiernos para recoger lo que está ocurriendo en el debate público y especialmente lo que está pasando en redes sociales? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación a este evento, un evento que tiene mucha relevancia en el mundo del petróleo y del gas, un sector que está haciendo un rol fundamental en la recuperación económica colombiana. El tema de la participación ciudadana con herramientas digitales, pues lleva ya casi 15 años. Y probablemente el que hizo el gran cambio fue Obama. Obama y todos lo seguimos, la campaña de Obama en su primera elección fue impresionante cómo se enganchó con la gente, le comunicó a la gente. Y efectivamente desde ahí, pues la cantidad de casos como el candidato a la gobernación del Meta, pues se multiplican por todas partes. Y eso va a seguir definitivamente. Es decir, aquí vamos a seguir utilizando la tecnología, pero van a pasar varios elementos. El primer elemento es que las redes sociales no son estáticas, van cambiando, van mutando, y van mutando de varias formas. Lo primero es, pues, la gente que prefiere. Y hoy, como José Iván decía hoy, que la campaña de este candidato del Meta era en su mayoría por Facebook, pues que la mayoría de colombianos usan Facebook hoy en día. Más del 82%, además es increíble, cuando uno hace una encuesta, aparecen más usuarios de Facebook que usuarios de Internet. O sea, todo el mundo parece que tuviera Facebook. Pero cuando uno le pregunta a un adolescente, a un muchacho centennial, si usa Facebook, dice, yo no lo uso nunca. Lo abrí fue para hablar con mi papá y mi mamá por ahí de vez en cuando, pero yo no lo uso nunca. Y uno ve en esos segmentos cómo crecen redes como TikTok. Entonces, probablemente las redes van a cambiar en qué es lo que prefiere la gente. Si la gente prefiere las actuales o vendrán nuevas. Y viene otra transformación, y el propio Mark Zuckerberg lo anunció hace pocos días, y es por eso cambió el nombre de su compañía. Su compañía no se llama Facebook, se llama Meta. Y se llama Meta no por el departamento del Meta, desafortunadamente, sino por el metaverso, que es todo una nueva forma, un nuevo Internet. Así como hubo un cambio del Internet del fijo al móvil y se transformó el Internet gracias a las tecnologías móviles, pues viene un nuevo Internet, que Mark Zuckerberg lo llama el metaverso, y no es la única compañía, la Meta, la que está trabajando en esto, sino muchas compañías haciendo una nueva vida. Y yo creo que empezamos todos con la pandemia a entender esa nueva vida, que es la mezcla entre el mundo real y el mundo virtual. Y lo que plantea Mark Zuckerberg con su metaverso es sencillamente que viene un nuevo mundo en donde se integra muchísimo más esa vida real y esa vida virtual. Pero aquí lo clave no es cómo se elige la gente, porque en esa elección de gente, ya le dijo José Iván, el tema de los fake news es el gran problema. Y el gran problema, ¿por qué? Porque no hay nadie que lo regule, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, ¿quién regula a estos monstruos? ¿Quién los regula? Pues ya está comprobado que es imposible de regular. La Unión Europea ha tratado de sacar regulaciones importantes y no se puede. Yo creo que tiene que haber esquemas de autorregulación, y Facebook lanzó su primer sistema de autorregulación, pero él mismo lo lanzó, pero él mismo le hizo zancadilla con el tema de cerrar la cuenta a Trump. Creó un sistema de autorregulación, que además es un honor que una colombiana como Catalina Botero sea parte de ese esquema. Así que Facebook creó su propio digamos que grupo de jueces para regularse el contenido de sus redes, pero en el gran caso, que fue el caso de Trump, se ignoraron totalmente ese sistema, y Mark Zuckerberg de una dijo, no, quitémosle las cuentas a Trump. Entonces, todavía hay un paso, un camino muy, muy grande de lo que va a pasar desde el punto de vista regulatorio, de privacidad de la información, y del control de fake news. Eso va a ser uno de los elementos importantes. Pero el más importante de todos es cómo en la participación ciudadana efectivamente utilizamos esas redes. Es decir, utilizamos las redes para elegir a la gente.
Y la pregunta es, ¿y utilizamos las redes para gobernar? Y la respuesta ahí es no. No, ¿sí? No. ¿Y por qué? Porque además los usuarios estamos acostumbrados a darle like, el problema es del otro. Yo, con darle like es suficiente. Y en la democracia tenemos que tomar acción, tomar acción. Y en el mundo de las redes sociales eso lo me gusta, o yo lo retuiteo, o lo retransmito, o lo que sea, pero no participo, sigo siendo un observador. Entonces, parte de lo que nos falta realmente es hacer que movilicemos a la gente para tener un mejor gobierno utilizando la tecnología. Y yo creo que nos faltan esos líderes que efectivamente involucren a que la gente tome acciones, aparte del voto, y que eso lo masifique. Muchas gracias, Diego. Además, creo que trae varios elementos de cada uno de enorme profundidad. Espero que algunos de esos los podamos tocar a medida que avancemos. Pero me llevan a preguntarle a Sebastián, quien además sé que activamente tiene diálogos con especialmente en Twitter, lo veo yo, con la ciudadanía, toca temas, los plantea también desde los medios de comunicación, que se vuelve también un canalizador de las demandas ciudadanas. ¿Cómo ve usted esa relación de los medios, así como Diego nos está diciendo, no se está gobernando desde los canales digitales, no se está gobernando desde las redes sociales? ¿Qué está pasando? ¿Qué ve usted las tendencias en los medios de comunicación con ese lugar privilegiado que ocupa usted en el debate público también? ¿Y qué tal, Juan Fernando? Un saludo a usted, un saludo a los compañeros de esta discusión. Y bueno, sí, supongo que la idea un poco de que yo esté acá es que sea un poco la voz joven y la voz que de pronto trabaja desde los medios. Yo quisiera responderle arrancando con eso que usted plantea, de que hay gente que tiene una visión optimista o pesimista de la situación. Yo soy un gran fan de las redes sociales, tengo una visión muy optimista. Por supuesto que hay que disciplinarlas, que hay que domesticarlas, que no cada uno puede hacer lo que se le la gana, pero yo sí creo que las redes sociales son la democracia en pasta, casi que en cápsula. Le ha dado voz a gente que en su vida hubiera tenido voz, pero digo voz de verdad, con peso, con influencia. Creo un poco que esto va en contra de mi gremio, pero es bueno para el agregado, que nos ha quitado poder porque ha descentralizado la información, ha descentralizado la opinión. Acordémonos hace 30, 40 años que la opinión en el país era monopolio de 3, 4 personas, y unos periodistas muy importantes que iban a unos restaurantes y decidían qué tenía que discutirse. Hoy esto implosionó, gracias a Dios, y ya, por ejemplo, un ciudadano anónimo o un ciudadano que nadie conoce puede coger un tuit y pone estadísticas o pone algo ingenioso y deja mal parado a un ministro, y eso es viral. Y esa persona la conocemos, y eso me parece una maravilla. Por supuesto, como dije anteriormente, eso va en contra de un poco los intereses de los grandes medios de comunicación que monopolizamos la información, la opinión, pero a mí eso me parece una maravilla. Y un poco va en contra de lo que decía ahorita Eduardo, a mí un poco por el contrario me parece deseable despolitizar a la sociedad, es decir, que la política o los partidos no sean necesariamente el ombligo del mundo, el principio y el fin de la discusión. Y yo creo que las redes sociales un poco también han venido a disciplinar a los políticos. Las redes sociales marcan un poco también la agenda, ya no son solamente ellos. Le pongo un ejemplo muy pequeño, por ejemplo, no sé si vieron un hueco en Bogotá que parecía un cráter, como si hubiera realmente caído una piedra desde la luna, y un ciudadano, una persona que monta moto, se bajó de su moto, le tomó una foto, y a los dos días la alcaldía tapó ese hueco. Seguramente si no hubiera montado esa foto, la alcaldía no hubiera tapado ese hueco. Entonces yo tengo una visión optimista, y ya para terminar un poco mi primera intervención, también hay que entender en el marco de las redes sociales que nos manejamos en Colombia. No sé si sabían, pero los colombianos somos adictos a las redes sociales. Eso dicen las estadísticas. El promedio es entre 7 y 8 horas al día, que eso es un montón. No sé si eso sea deseable o no, pero nos manejamos en ese número, cuando en países europeos se maneja entre 2 y 3 horas al día. Entonces, en ese marco nos estamos moviendo. Y yo finalmente sí pienso que ahorita creo que lo decía Diego, los políticos y los partidos creo que no han terminado realmente de descubrir la potencia de la herramienta que tienen a la mano. Y es eso.
o se suben a ese carro o los dejo el carro, porque ya las redes sociales se empiezan a fusionar con la cuarta revolución industrial, con el tema de la inteligencia artificial, de los robots, y Colombia es un país que en 20 años va a estar totalmente digitalizado, y el que no se subió a ese tren, pues se quedó en el telegrama. Y un poco, pues yo creo que los partidos irán metiéndose a algunos, como por ejemplo el Partido Conservador, no quiero politizar la discusión, no falta, pero me parece que no se mueve tanto por ahí. A cambio, el Partido Verde, que sí es más juvenil o está más en esa onda urbana, sí la usa más, pero finalmente si no se meten en esa onda, yo creo que los deja el carro. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, y creo que aporta elementos para, digamos, generar precisamente un poco de debate y abrir la oportunidad también a Eduardo que nos cuente la reacción a ese modo híbrido en un momento. Pero antes de eso, yo quisiera, he estado estos últimos dos meses buscando mucho en conversaciones informales con diferentes actores del sector del mundo bioenergético, también de hidrocarburos, algunos con presencia regional, la mayoría, pues con muchos intereses, mucho relacionamiento con comunidades a nivel regional, en medio de un año muy intenso. El 2021 además tuvo unas manifestaciones que fueron, digamos, que impactaron la vida de todos en el país, y manifestaciones, digamos, con unas agendas nuevas. Pero me decían que en particular sobre las redes sociales, quienes están en las regiones, pasaban tres cosas. Una, que a veces la inmediatez de la información hace muy difícil mantener una agenda en el tiempo, una conversación prolongada. Entonces cambian los temas tan rápido que genera un segundo fenómeno, y es que es casi que imposible tener una conversación en profundidad, como con los detalles o el rigor que podría requerir algo como podría ser una política energética. Y el tercero, es una expresión anglosajona que usé yo para interpretar lo que decían, es el weaponization. Es que se usan los argumentos para, por parte de los que están participando en política regionalmente o nacionalmente, se convierten como en insumos de radicalización del debate. Entonces, Sebastián estaba presentando como esa versión optimista, pero quisiera arrancar también por usted, Sebastián, y preguntarle, ¿usted cree que es realista pensar en un debate público con información de calidad que logre aislar o contener la información falsa? ¿O por el contrario necesitamos que un ciudadano desarrolle competencias para navegar un debate inevitablemente contaminado? ¿Cómo ve usted la posición ya del ciudadano frente a esto? Bueno, ese es quizá, y no me acuerdo quién lo decía ahorita, comparto que es quizá el mayor reto en este momento el tema de las redes sociales, el tema de la desinformación, de cómo la discusión se puede contaminar fácilmente y el eje de una discusión termina siendo algo que es marginal o que es mentira. Ese es un gran reto, pero un poco vuelvo a la referencia de décadas atrás. Los grandes medios, que eran los difusores de la información, pues tenían agendas, como ahí también las tienen, pero la competencia era menor y la posibilidad de que le controvirtieran su verdad, de que vinieran segundos o terceros actores a plantear una hipótesis diferente, era mucho menor. Y yo creo que hoy en día, como cualquier mercado, que yo soy pues, muy, muy amigo de los sistemas competitivos, creo que eso es sano para todos y saca la mejor versión de los trabajadores. Estamos en una competencia por la verdad y por la información, y al final no es que esté presentando un estado ideal del periodismo para nada, pero sí creo que, por ejemplo, los youtubers, el periodismo independiente, ha venido a refrescar y a meterle competencia a la discusión. Y han aportado muchísimo, y ahorita, por ejemplo, ahorita en la tarde se van a entregar los premios Simón Bolívar y se darán cuenta que muchos de los premios son para personas que no vienen del gran poder mediático. Y si bien es verdad que todavía está por ver cómo se debe castigar tanto, no sé, o penalmente o económicamente o financieramente a cosas que pueden rayar con el delito, porque yo sé, entiendo que es muy, muy aguda y muy compleja la discusión entre la libertad de prensa y el delito en el tema de las redes sociales, eso todavía no, ni siquiera las cortes en Estados Unidos han terminado de definir, pero creo que poco a poco el embudo nos llevará a un balance ideal, y si bien uno cuando abraza algo también tiene que abrazarlo con sus vicios o con sus cosas negativas, abrazar las redes sociales también creo que implica
coger esto que es algo inevitable, que en algún momento, de alguna manera, alguien bota una información que no es veraz y todos no la comemos, todos vamos a ella, pero yo creo que de a poco la política, el sistema judicial y el refinamiento tecnológico nos llevará a un punto ideal que falta, pero yo soy optimista y espero que lleguemos a eso. Muy bien, y José Iván, quisiera también hacerle, extenderle la misma pregunta. Usted mencionó los fake news, las noticias falsas, y de pronto mi pregunta tiene un sesgo y le pido además que lo erradique si lo ve pertinente, pero mi pregunta ¿es realista pensar en un debate público con información de calidad y lograr contener y extraer la información falsa? ¿O tiene el ciudadano que aprender a navegar con competencias nuevas un debate inevitablemente contaminado? Pues a propósito de Sebastián, que trabaja con Blue Radio, ahí hay una campaña permanente en la que dice que créale a los medios serios, a los que usted ve, a los que oye, a los que le cree. Porque es que, sí, esa es una parte de una discusión inclusive personal, de equipo, el equipo de noticias ya, y de una discusión personal, es de qué tanto, porque es que se dan fenómenos de esa información que uno dice, caramba, está el común denominador de la gente en capacidad de tener claro qué es. Nosotros nos la pasamos respondiendo llamadas, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto de la gente preguntando, oiga, ¿eso que dijeron allá es cierto? Oiga, ¿eso que están publicando allá, eso que...? Mire, aquí hay un muchacho que se convirtió en un fenómeno de tema de las redes sociales. Era un joven recién egresado, ¿verdad? Y de un momento a otro es el rey de las redes en Villavicencio, que anda publicando cosas como, por ejemplo, un par de hombres que en una zona deprimida de la ciudad, muy peligrosa además, se atacan a cuchillo y él lo transmite en vivo y cosas de esas. Y a la gente eso le encanta y entonces el tipo mantiene disparado. No hay quien se le arrime en temas de seguidores y demás. Y entonces, cuando uno se pone a ver esas cosas, es esa la manera como nosotros contribuimos en la dualidad de periodista y manejador de redes sociales. Yo no sé si el término está bien utilizado. Es de esa manera en que ayudamos a que la gente empiece a tener esa claridad de qué es cierto y qué no. Claro, eso que le estaba transmitiendo fue cierto, porque además uno de los muchachos lo encontraron muerto uno o dos días después. Pero viene esa discusión. A mí lo que me parece particularmente, y repito, es parte de mi discusión interior, es cómo ayudamos, cómo hacemos para que la gente empiece a tener una capacidad de identificar qué es realmente la información seria que puede ayudar y no, bueno, pues claro que también hay muchas veces que hay información seria que tiene el propósito de ayudar, es de hacer daño. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Sebastián dice, yo soy fanático de las redes, discúlpeme el término fanático, pero se lo interpreto de esa manera. Y la otra cosa que planteó Sebastián, que me llamó poderosamente la atención, es la frase, las redes sociales son la democracia en pasta. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Para qué? Ayúdenos, Sebastián, que es el embudo que nos va a llevar a ese embudo de las cosas. No, es un reto, claro. José Iván, yo creo que aprovecho además porque hay dos planteamientos en los que el profesor Eduardo Pizarro nos puede dar un poquito de orientación. Creo que hay, por un lado, una reivindicación en ese ejemplo que usted planteaba de los medios, ¿no? Como un faro alternativo que, sin embargo, en las encuestas está perdiendo mucha credibilidad. Y por el otro lado, el profesor Eduardo Pizarro nos habla de estos modelos mixtos que vemos ya experimentos y que incluso están recurriendo al sorteo y sí, por mi lado investigaré un poquito más de eso y encuentro la reacción de Sebastián diciendo de no, ojalá despoliticemos un poco todo eso. Entonces quisiera oír la reacción del profesor Eduardo, tal vez también para aprovechar y entender, porque creo que en el vínculo de esas respuestas está la clave de lo que decía Diego sobre no se está gobernando desde la tecnología y desde las redes. Entonces quisiera conocer su reacción, profesor Eduardo, a ¿cómo hacen los planteamientos? Muchas gracias, Juan Fernando. No, yo la verdad es que creo que las redes han generado una ansiedad en los ciudadanos de ser escuchados.
y eso está generando la necesidad de crear instancias de participación ciudadana sin la mediación política de los partidos y el Parlamento. Y eso es lo que está generando en forma creciente lo que los teóricos llaman la democracia mixta, que va a combinar el Parlamento con formas de consulta ciudadana diversa sobre diversos temas. Pero obviamente aquí hay un grave riesgo, y es que las redes sociales son como un caballo desbocado. Todavía es un caballo que no dominamos. No hay códigos éticos que los ciudadanos conozcan y que deban respetar. No hay filtros para las fake news o el fenómeno creciente de la network, de la guerra en red que están utilizando en Moscú o en Pekín o en otras capitales para imponer candidatos presidenciales que sean más adecuados para los intereses de Moscú o de Pekín o de otras capitales, o network para generar pánicos fiscales en países por los cuales hay diferencias. Y obviamente este es el lado oscuro de las redes que algún día podremos domesticar. Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con Sebastián en la emergencia de portales muy importantes, muy bien documentados, de los medios de comunicación con la multimedia, dominando múltiples formas de comunicación, están ya dando, mostrando las posibilidades del futuro. Y yo creo que en pocos años, cuando haya esos códigos éticos, esos filtros, esas formas de contener las fake news y la network, me parece que vamos a tener un debate público enriquecido. Entonces, estamos en una época de transición, pero una época en la cual obviamente hay que reconocer que hay avances sustanciales, y para mí uno de los avances más interesantes es los ciudadanos exigiendo ellos ser escuchados y acompañar la democracia representativa con otras formas de democracia participativa. Esa es una revolución que me parece extraordinariamente importante. Y Eduardo, creo que me permite además darle la oportunidad a Diego de hablarnos un poco, porque usted usó tres palabras que me parecieron muy interesantes para hablar del reto o de la realidad actual de las redes sociales, que tenían que ver con los filtros, con el control e incluso usó la expresión domesticar las redes sociales. Y lo uno con ese reto al que se estaba refiriendo Diego cuando habló de lo que estaba intentando hacer Twitter, e incluso los modelos de autorregulación que están tratando de crear estas plataformas. Y de hecho, lo dijo Diego, no hay forma, no se están logrando regular, digamos, ya es un, los americanos hablan de too big to fail. El hecho de que el debate público, de que la expresión ciudadana transcurra en un espacio privado, porque realmente está transcurriendo en espacios que son propiedad de privada, ¿cómo enfrentar eso hacia adelante? ¿Hay alguna forma de reclamar el debate público desde lo público, o estamos garantizando que va a ocurrir así nuestro debate ciudadano hacia adelante? No sé usted cómo lo ve. Está en silencio su micrófono. Yo lo que veo aquí es que pues ustedes todos dicen, sí, es que es una gran oportunidad. Entonces, mire, un candidato que mire todo lo que logró en redes sociales. Sí, efectivamente, y uno que otro persona tiene éxito en los medios, pero son un poquito anécdotas, ¿no? Porque aquí hay una gran, gran, gran diferencia, y es el billete, es la plata, ¿sí? Es decir, aquí la plata de los señores de Google, que es una gran compañía muy innovadora, los señores de Meta, contra ese señor periodista e inclusive contra los medios de comunicación tradicionales, realmente el desbalance es total, 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 total. Es decir, hoy en día esas redes sociales, hoy se comen más del 50%, esas grandes compañías que no generan empleo en Colombia, que no generan desarrollo, y no generan inversión en Colombia, y la policía se lleva más del 50% de la torta publicitaria. El 50% de la torta publicitaria. Si ustedes se ponen a preguntar, ¿por qué no se pregunta una cosa? Todos ustedes
toda nuestra audiencia utiliza WhatsApp, es la aplicación más usada en todo Colombia. Cualquier persona que use internet utiliza WhatsApp. O sea, yo solo conozco a dos personas en Colombia que no utilizan WhatsApp, pero de resto, todo el mundo. Ustedes no se preguntan, ¿por qué se preguntan ustedes cómo es posible que el señor Mark Zuckerberg pagó 23.500 millones de dólares por una compañía que tiene cero ingresos? Cero, cero ingresos. ¿No? Ustedes, ninguno ha pagado ni un peso por WhatsApp, ni un peso. Entonces uno dice, oiga, ¿y qué está pasando? Pues que el poder está en la información y esa información, esas compañías sí la monetizan, sí la convierten en billete, ¿sí? Mientras que el resto de gente, incluyendo los medios de comunicación, y los medios de comunicación todos en crisis, y esas medios de comunicación en crisis, está haciendo que la calidad del periodismo esté en crisis. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo han dicho muchísimos estudios, líderes de opinión, entonces, pues claro, ¿qué calidad de periodismo hace uno si no tiene con qué pagarle a los periodistas? ¿Sí? Eso es un reto gigante. Mientras que los otros señores, miren el tamaño de las compañías, miren las cotizaciones en las bolsas. O sea, hay una diferencia gigante en ese escenario económico que afecta esa calidad de la información. Y los casos como José Iván y su equipo en el Meta, chapó que son exitosos en este nuevo mundo, ¿no? Y los felicito por eso, pero no es lo que pasa masivamente. Cuando ustedes ven hoy en día, por ejemplo, ¿quiénes son los grandes influencers en redes sociales en Colombia? No, en una época eran personas, hoy vuelven a ser los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales son los grandes influencers de Colombia. Y esos medios de comunicación no les alcanza la plata para pagarle a buenos periodistas. No les alcanza para hacer periodismo de investigación. O sea, aquí también hay un tema económico detrás que impide que todas estas maravillas se hagan realidad. Muy bien, muchas gracias. Sí, estaba recibiendo precisamente un mensaje. Veo que en el chat de quienes nos están viendo pueden hacer preguntas para los panelistas. Entonces las vamos a recibir para poderlas abordar. Y antes de pasar a esa parte de preguntas, yo quisiera llevarme una reflexión sobre el sector. En mi cotidiano trabajo, yo trabajo con gremios, con empresas privadas que tratan de descifrar y navegar un debate público caldeado, complejo. Los que son maquillajes tienen que dar respuestas sobre el cuidado de los animales, los que son tecnología tienen que dar respuestas a preguntas sobre privacidad, los que trabajan en energía a preguntas sobre cuidado del medio ambiente. Pues hay como un cambio de expectativas que ustedes mismos han planteado sobre lo que exige el ciudadano, el sector privado, que debería enriquecer el debate. A veces me da a mí la impresión, de todas formas hay muy poca apertura a oír las respuestas. Pues la pregunta que quisiera hacerle a todos es, ¿cómo ven ustedes el sector energético, principalmente hidrocarburos, para afrontar esa nueva realidad? ¿Cuáles son los retos que tiene? ¿Qué estrategias o aspectos ven ustedes que están funcionando y cuáles valdría la pena revisar? Y quiero arrancar con José Iván, que tiene además una experiencia muy directa en un departamento que tiene mucho interés y casi que hace parte de la cotidianidad lo que ocurre con el sector de hidrocarburos. Pues mire, déjenme decirle, aquí sí, como decimos, sacar pecho, recordarles a los compañeros y al país que nos ve en este momento, que la región del Llano es la primera productora de petróleo del país, liderada por el Meta, Casanare y Arauca. Y a propósito de ese tema, hay un elemento nuevo para nosotros. En agosto se cumplió un año del primer campo de energía solar que se construyó en el país y fue en el municipio de Castilla la Nueva, que está a unos 30 minutos de Villavicencio. Hace apenas unos 15 días se entregó uno nuevo en esa misma zona. Hay dos más en el municipio de Puerto Gaitán, que es donde está, hay varios desarrollos petroleros, pero principales campos Rubiales, que recordemos fue operado por muchos años por Pacific Rubiales y luego ya lo tomó Ecopetrol. Y allí también se están desarrollando varios proyectos de este orden, de energía solar.
El último que se inauguró en la estación San Fernando de Ecopetrol, que es la planta donde se almacena todo el crudo que se produce en la multiplicidad de campos que hay en los municipios de Acastilla, Acacías y Guamal, aquí en el departamento del Meta, tiene una particularidad. Son unos paneles giratorios, pero que adicionalmente permiten almacenar energía por ambas caras de los paneles. Entonces, ese es un elemento que primero descarga o evita más bien cargar, no lo descarga, sino evita cargar una cantidad de CO2 al planeta. De tal manera que por ahí creo que vamos bastante bien. El propio presidente de la República hacía alusión ese día con presencia de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, del ministro, el gobernador del Meta y mucha gente, la junta directiva de Ecopetrol que estuvo aquí, hacían precisamente, celebraban ese hecho de cómo ha venido creciendo ese tema de la energía solar para evitar seguir con el tema de, por ejemplo, a propósito de la estación San Fernando, hace poco se inauguró una línea de conducción de energía eléctrica, de redes eléctricas, hacia ese sector, pero hoy la otra cara es la de la energía solar. Muy bien. Y Sebastián, ¿cómo ve usted el reto de esta industria en un contexto en el que el ciudadano quiere saber más, preguntar más, exigir un poquito más? ¿Qué está funcionando y qué valdría la pena mejorar o revisar? Bueno, desde el tema de una persona que sigue la actualidad, como todos ustedes que trabajan el tema noticioso, pues no seré yo quien deba decir cómo el sector debe trabajar, pero en mi opinión yo creo que es bastante mejorable el tema, porque yo creo que en Colombia hay discusiones claves que el sector hidrocarburos las está perdiendo por goleada. Y hablo, por ejemplo, del tema del fracking. Yo no voy acá a decir si es bueno el fracking o no, no me corresponde, no soy experto, pero ya se instala un clima de opinión en que el fracking es malísimo y que no hay que hacerlo. Que eso es algo que va en contravía del sector. Yo creo que el sector sí debería animarse más. No sé cuál debe ser la estrategia, si con entrevistas, si con consultoras. No soy experto en el tema, pero yo creo que hay ciudadanos y hay un mercado ávido en el que se le cuente mejor a las personas o sea, contrarreste este relato en el que se ha demonizado el sector. Si bien el mundo necesita entrar en este tema de la transición energética, venimos de la cumbre de Glasgow, y es claro que el mundo, cada vez la matriz energética tiene que cambiar más, pero sí se instala un clima de opinión en el que todo lo que tenga que ver con los minerales y con los hidrocarburos es malo. Y yo creo que la contracara o el contendor del otro lado ha estado un poco ausente, me parece a mí. Y esto lo he conversado con gente del sector, por supuesto no voy a decir con quién, pero yo sí creo que hace falta que digan, oigan, es que está incluso en el propio interés de las empresas de hidrocarburos que seamos más productivos y más limpios, no solamente porque queremos salvar el planeta y a Colombia, sino porque nos ahorramos costos operativos y seremos más rentables. Entonces, yo creo que está un poco ausente voces y estrategias que le cuenten al ciudadano, pues que no son el diablo. Pienso eso y no es como que quiera, no soy quien para decirlo, pero es un poco mi perspectiva. Muchas gracias, Sebastián. Diego, y yo cuando formulé la pregunta hablaba de veo un ciudadano exigiendo y hablando y a veces muy poco abierto a oír las respuestas. Y lo digo porque, pensando en lo que decía Sebastián, a mí de alguna forma me consta, solo por sobreexposición de nicho, que hay un esfuerzo por estar ahí, por no estar ausente como lo ve Sebastián, pero parece que no se está viendo. ¿Cuál podría ser la forma de participar exitosamente en ese debate público y que no quede esa lectura o esa sensación que nos expresa Sebastián de que parece que está hablando uno y el otro está muy callado o está ausente, con la palabra exacta? Bueno, la verdad es que estoy 100% de acuerdo con Sebastián. O sea, el sector de hidrocarburos está en la inmunda, o sea, se ha convertido en el demonio, ¿sí? En el demonio. Y nadie reconoce el gran valor que provee a nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es que las redes sociales no es de tener likes y seguir, es de tener unos elementos en ese rompecabezas que son fundamentales.
No, obviamente, tener una estrategia de crecimiento y de crecimiento en seguidores, etcétera, etcétera, pero hoy en día, sobre todo, de tener narrativas, de crear historias, de crear narrativas que la gente entienda. Pero salen los del sector de hidrocarburos que muy amablemente se visitaron aquí a hablar de una cosa que yo ni entiendo, pues mucho menos mi mamá. Y hay que hablarle aquí a la tía Matilde para que entienda, ¿sí? Entonces, le hablan con unas cosas que no entienden, pero Sebastián tiene razón. Los del otro lado sí hablan todos los días con narrativas muy bonitas, que pegan, ¿sí? Que pegan. Eso es fundamental. El otro elemento aquí es yo como esto realmente se tiene una comunicación de los dos lados. Es una comunicación bilateral. Esto no es como los medios de comunicación tradicionales que uno llegaba y publicaba una opinión en el periódico, todo el mundo lo leía. No, aquí es como incentivo que haya efectivamente diálogos y la gente participe, y la gente se enganche, y la gente explore. Entonces, el tema de la herramienta está ahí, pero no la sabemos usar. Ese es el gran problema. La herramienta está ahí, y no la sabemos usar. Tenemos que trabajar fuertemente para que la usemos, y no solo los líderes del mundo de los hidrocarburos, para que las use efectivamente el gobierno, para que las use efectivamente las empresas, para que las use efectivamente los medios de comunicación. Muy bien. Y voy a hacerle, usando esto que acaba de decir Diego Molano, que trajo una palabra a la conversación, me parece muy interesante, sobre el diálogo. Y la pregunta que le quisiera hacer a Eduardo Pizarro para cerrar por lo menos con mi intervención y pasar algunas preguntas que nos han enviado quienes nos están acompañando, ¿es posible o hay experiencias, así como hay experiencias de este modelo mixto donde se le da un lugar a las expresiones formales, pero también a las informales, aparece el sorteo, el rol del sector productivo, del sector privado dentro de ese debate, en el diálogo, cómo entra, cómo juega, cómo participa? ¿Tiene que ser a través de representantes formales? ¿Qué experiencias tiene? ¿Qué luces puede darnos el profesor Pizarro en ese sentido? Sí, Juan Fernando. En estos momentos, año 2021, hay 26 comisiones, consejos ciudadanos debatiendo el tema del cambio climático. Y esto me parece extraordinario porque los partidos, los parlamentos, están encontrando en estos consejos ciudadanos, elegidos al azar, por sorteo en muchos casos, pero con participación y diálogo con las universidades, con expertos, con científicos, están encontrando una herramienta para construir consensos nacionales para la adaptación climática o para el tránsito de energías contaminantes hacia energías limpias, y eso le está dando mucha legitimidad a estos cambios que se están produciendo necesariamente en el mundo. A mí me parece extraordinario que en Colombia el sector petrolero de gas pudiese impulsar una experiencia similar a las que están desarrollando en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en otras partes, donde esta comisión ciudadana pudiera construir consensos sobre la industria petrolera, el gas y sobre el tránsito hacia las energías limpias. Y esto nos permitiría romper esa criminalización hacia la industria petrolera y nos permitiría construir un consenso nacional sobre en cuánto tiempo se requiere esa transición, cuáles son caminos para lograrlo y cómo lograr un consenso ciudadano sobre esa necesaria transición. Yo creo que Colombia debe mirar esas experiencias internacionales y adaptarlas, porque están dando muy buenos resultados. Esta mezcla de democracia representativa con democracia ciudadana, donde las redes son claves. Tienes el silencio. Muchas gracias, profesor Pizarro, y aprovecho esa última intervención para transmitirle una de las dos preguntas que nos llegó de la audiencia, y estaba dirigida a usted, y es precisamente sobre el tema de la representación política. La pregunta ¿es posible que a través de las redes sociales se ejerza una participación política que sea representativa, realmente representativa,
más allá de los likes o los retweets o de lo que es tendencia, que usualmente se restringe a esas, digamos, yo las llamaría como métricas de vanidad y no cosas que representan realmente que es una relación política de representatividad? Sí, mi respuesta es que hay una tendencia, una corriente a nivel internacional que está poniendo en duda la democracia representativa, la democracia liberal que surgió en el siglo XIX, planteando que esta está en una crisis definitiva. Yo soy de la idea de que lo que se está produciendo en el mundo, insisto, es un enriquecimiento conflictivo, difícil, tortuoso, con las redes y el deseo de los ciudadanos de ser escuchados directamente. Entonces, más que poner en riesgo la democracia representativa, lo que tenemos que impulsar es un enriquecimiento. Y yo creo que las redes van a ser un instrumento extraordinario cuando sepamos manejarlas mejor, con mayores criterios éticos, con mayor control. Van a ser una herramienta extraordinaria para que los ciudadanos encuentren canales más expeditos para ser escuchados. Hoy el gran desafío a nivel mundial, ha habido protestas sociales en 100 de los 194 países que tienen asiento en Naciones Unidas, tanto en regímenes democráticos como en regímenes autoritarios. Estamos viviendo hoy lo que está pasando en Cuba. Esta movilización ciudadana está llamando a un enriquecimiento de la democracia, y yo creo que vamos a tener una democracia sorprendentemente nueva, novedosa y rica en los próximos años, gracias a las redes sociales, una vez tengamos los instrumentos para integrarla a la democracia representativa. Muchas gracias, doctor Eduardo. Y cierro con una pregunta que va también dirigida a Diego Molano. Y es, en un minuto, que es lo que nos queda también para yo poderlos despedir, ¿cuál sería la estrategia de las compañías para gestionar las noticias falsas, especialmente en momentos como álgidos de picos emocionales, como pueden ser las manifestaciones sociales? ¿Qué podría hacer un grupo de empresas o un grupo, una organización, para enfrentar ese fenómeno? Bueno, realmente esto no es de redes sociales, es de siempre. Y es yo como realmente me preparo estratégicamente para cuando me ataquen con una mentira, combatirla bien. Lo primero es generar credibilidad. Generar credibilidad entre todas las comunidades que yo me relaciono. Entonces, esa credibilidad no se gestiona en un día. Entonces, todos los días ahí echando la alcancía, quedando ese capital de credibilidad, que se ejecuta ese capital cuando llega un fake news o una mentira. Entonces, y eso no se, repito, no es de la noche a la mañana. Y en el mundo de las redes sociales es vital que esa credibilidad se gestione muy bien a través de diálogos con la gente, a través de acciones con la gente, de modo que si llega un fake news rápidamente, bueno, hay que estar monitoreándolo, y cuando dice aquí hay algo, oye, apaguémoslo pronto, pero porque yo tengo la credibilidad para apagarlo rápidamente, ¿no? Entonces, el tema es, esto en el mundo digital es de credibilidad, credibilidad y credibilidad. Muy bien, pues muchas gracias, Diego, muchas gracias a Sebastián, a José Iván, al doctor Pizarro. Muchas gracias a ACP por crear este espacio precisamente de diálogo en una plataforma de tecnología de información y comunicación, de presentar perspectivas, de hacernos preguntas. Yo personalmente me llevo tres aprendizajes muy claros. Uno es que estamos en una época de transición, en una etapa más consolidada de lo que podíamos estar hace 15 años, pero mucho más claras las piezas y la oportunidad para un enriquecimiento de la democracia. Es claro todavía que desde la gestión del sistema político no se está gobernando desde esta alternativa, pero que hay una gran oportunidad, sobre todo para establecer un diálogo, tanto desde el mismo gobierno, los mismos generadores del output político, como para industrias tan importantes y tan relevantes para el desarrollo del país, como es la Juan Fernando. Juan Fernando, una cosita muy breve. Me escribe alguien que está en el sur del continente, que nos está viendo, y me dice, pregunte, ¿son las redes sociales hoy el quinto poder? Se supone que el cuarto son los medios. ¿Son las redes sociales el quinto poder? Quiero verle el gesto a Sebastián, que es el enamorado del tema. Acá dejo ese interrogante para que cada quien
lo respondamos. Lástima que el tiempo se nos agotó. No, para responder 10 segundos, porque sí entiendo que el tiempo se agotó, podemos ponerle esa categoría, pero yo creo que a diferencia de los otros poderes del legislativo, el presidencial, tienen nombres, son muy visibles y tienen un poder concreto, un mandato por un tiempo concreto. En cambio, las redes sociales son más anárquicas, son millones de personas interactuando todos los días, entonces, a ciencia cierta, pues, ¿quién son las redes sociales? Un poder sí, pero en sí mismo no, si están mucho más descentralizadas que el poder ejecutivo y legislativo, por ejemplo. Pues muy bien, nos dejamos llevar una pregunta abierta muy interesante para ver y validar desde los ángulos que ya conversamos. Y pues bueno, es un gusto haber estado con ustedes y un gusto haberlos conocido. Muchas gracias también a ACP por la invitación. Un gusto. Gracias. Un placer. You can't hide. She's something mystical and color lies to say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Drifting, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate. Le apostamos a nuestro país y creemos en su potencial, con la energía que nos ayuda a los colombianos a avanzar. Y hoy tenemos un compromiso que desde ya es nuestro impulso, para seguir echando pa'lante juntos. Es la energía de la reactivación que impulsa a toda la región, invierte en sus comunidades y transforma a Colombia. Es la energía de la reactivación que impulsa la transformación, generando nuevos empleos y bienestar para el país. Es la energía de la reactivación. El sector del petróleo y gas natural impulsa la reactivación social y económica de Colombia a través de oportunidades laborales, fortalecimiento de empresas locales, inversión social y protección al medio ambiente. Seamos juntos la energía de la reactivación. Gracias a nuestros panelistas por compartirnos sus visiones sobre la participación ciudadana y las redes sociales. A continuación, damos paso al segundo panel de la agenda regional de la Cuarta Cumbre del Petróleo y Gas. Los jóvenes protagonistas fundamentales en la reactivación económica y social de Colombia. Para esta sesión están con nosotros Angélica Mayolo, ministra de Cultura de Colombia, quien hará el preámbulo al panel. La doctora Mayolo es abogada de la Universidad Javeriana de Cali, con maestría en Derecho Internacional de la Universidad de California, Estados Unidos. Ha dirigido proyectos de alto impacto en poblaciones vulnerables, al igual que en cooperación internacional, desarrollo económico y sostenibilidad. Fue presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, secretaria de Desarrollo Económico de Cali. Es la ministra más joven del gabinete del presidente Iván Duque y la octava mujer en ocupar este cargo en la cartera de Cultura. Invitamos también a los panelistas. Brian Moreno Macías, joven emprendedor de Tauramena, Casanare, fundador de la empresa Enfocarte, amante de su tierra, donde el lente de su cámara ha registrado centenas de rostros, de paisajes, de momentos y experiencias que lo han llevado durante 9 años a recorrer el departamento, Colombia y el mundo. Brian está en permanente búsqueda de nuevas historias por contar, nuevas culturas, nuevos modos de ver y sentir los colores y matices de la fotografía que la fotografía puede transmitir. Está también Camila Gómez, directora de Educación en ProTalento, mujer líder del sector educativo con más de 8 años de experiencia en proyectos educativos y sociales en el sector público y de ONGs. Estudió literatura y lenguas y estudios socioculturales en la Universidad de los Andes y tiene un magíster en bioética de la Universidad de Nueva York.
se desempeñó como subdirectora de Fomento de Competencia del Ministerio de Educación. Nos acompaña también Diana Escobar Hoyos, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia. Cuenta con formación complementaria en Filosofía, Literatura y Desarrollo Sostenible. Tiene amplia experiencia en la formulación, implementación, seguimiento y sistematización de proyectos para mejorar la calidad de vida de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Ana María Muñoz Restrepo, directora de Relaciones Corporativas y Comunicaciones en Manpower Group Colombia. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Dirección de Comunicación Corporativa de la EAE y Universidad de Barcelona. Tiene más de 10 años de experiencia en México y Colombia en relaciones corporativas públicas, nacionales e internacionales e implementación de estrategias de comunicación, marketing digital y posicionamiento de marca en medios off y online. Este panel va a ser moderado por Patricia Lagos, gerente de relaciones con socios institucionales y comunidades en Repsol. Ingeniera forestal y especialista en manejo de recursos naturales y derecho minero energético. Ha ocupado cargos directivos en áreas como seguridad y medio ambiente, relaciones con comunidades, gobiernos, socios y relaciones externas en el sector hidrocarburos. Actualmente lidera los temas de sostenibilidad, voluntariado, comunicación externa y relacionamiento con comunidades en las regiones donde opera Repsol. Adelante, Patricia, tiene la palabra para iniciar la conversación. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al panel Los Jóvenes Protagonistas Fundamentales en la Reactivación Económica Social de Colombia, en donde conversaremos y buscaremos lineamientos que nos permitan como sector de petróleo y gas contribuir al liderazgo de los jóvenes en todos los niveles. Una charla que sin duda será enriquecida por la intervención de la señora ministra de Cultura, Angélica Mayoro, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar virtualmente para el panel, pero nos envió su mensaje aquí, al cual le doy paso. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que participan de este importante panel que lleva por nombre Los Jóvenes Protagonistas Fundamentales en la Reactivación Económica y Social de Colombia. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de la Cumbre del Petróleo y Gas, a Kiko Lloreda y a Silvana Javid por haberme invitado a este espacio, un encuentro desde las diferentes voces, saberes y miradas que le apuestan a un país donde los jóvenes sean el motor de desarrollo entre los retos que enfrentamos como país. De igual forma, me complace saludar a los integrantes de este panel, a Diana Escobar, vicepresidenta de Sostenibilidad de Ecopetrol, a Juan David Aristizábal, buen amigo y director de Protalento, a Juan Camilo García Murillo, gerente de operaciones de Manpower en Colombia, y a Brian Moreno Macías, joven emprendedor. También a Patricia Lagos, jefe de Medio Ambiente, Seguridad y Comunidades en Repsol. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Como la ministra más joven del Gabinete Nacional, como líder joven, como mujer afrocolombiana, pero también como una mujer que proviene de una de las regiones del país con más desafíos, estoy convencida del poder transformador que tenemos los jóvenes. Recorriendo el territorio nacional es fácil evidenciar qué talento tenemos en todos los territorios y lo que más requerimos es cómo potenciar ese talento a través de oportunidades. Los jóvenes somos creativos, los jóvenes somos talentosos, los jóvenes tenemos capacidad de innovar. Y el gran reto que realmente tenemos es cómo llevamos mayores herramientas que permitan que ese talento en todos los rincones del país se siga potenciando. Estoy convencida de que el talento de nuestros jóvenes, siempre que lleguemos con las oportunidades adecuadas, permitirá encontrar soluciones útiles para los desafíos más grandes que tenemos como país. Desafíos como la reducción de la pobreza, desafíos como la reducción de las desigualdades territoriales, desafíos como la generación de mayor oportunidades económicas en los diferentes territorios del país, avanzar en materia de transformación digital, lograr mejorar la calidad educativa, entre otros grandes desafíos en materia de productividad que tenemos como país. Es así como estoy convencida de que las nuevas generaciones de colombianos tienen sin duda el potencial para crear esas soluciones a través de la transformación digital, a través de la innovación y la creatividad que nos permitan avanzar como país, pero nuestro gran reto seguirá siendo en llegar con mayor y mejores oportunidades a toda la sociedad colombiana para así reducir las desigualdades de acceso que hoy seguimos teniendo
en ciertas comunidades del país. Como la ministra más joven del Gabinete Nacional, como líder joven, como mujer afrocolombiana, pero también como una mujer que proviene de una de las regiones del país con más desafíos, estoy convencida del poder transformador que tenemos los jóvenes. Recorriendo el territorio nacional es fácil evidenciar qué talento tenemos en todos los territorios y lo que más requerimos es cómo potenciar ese talento a través de oportunidades. Los jóvenes somos creativos, los jóvenes somos talentosos, los jóvenes tenemos capacidad de innovar. Y el gran reto que realmente tenemos es cómo llevamos mayores herramientas que permitan que ese talento en todos los rincones del país se siga potenciando. Estoy convencida de que el talento de nuestros jóvenes, siempre que lleguemos con las oportunidades adecuadas, permitirá encontrar soluciones útiles para los desafíos más grandes que tenemos como país. Desafíos como la reducción de la pobreza, desafíos como la reducción de las desigualdades territoriales, desafíos como la generación de mayor oportunidades económicas en los diferentes territorios del país, avanzar en materia de transformación digital, lograr mejorar la calidad educativa, entre otros grandes desafíos en materia. Bueno, muchas gracias a la ministra Angélica por esas palabras tan valiosas y tan pertinentes en este panel, en el cual vamos, lo que buscamos es precisamente identificar herramientas que nos permitan como sector petróleo y gas potenciar ese talento que tenemos en los jóvenes. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestro panel. Les voy a explicar un poco cómo es la dinámica. Vamos a realizar unas preguntas y cada uno de los participantes van a tener 3 minutos para dar respuesta a cada una de las preguntas que les hago. Previamente a lanzar las preguntas, les voy a indicar el orden en que espero sean respondidas las mismas para así poder agilizar y facilitar la emisión del panel. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos. La coyuntura de la pandemia nos ha permitido evidenciar que solo trabajando en equipo, tanto el sector público, la sociedad civil y el sector privado, vamos a lograr el real logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo que todos sin duda estamos comprometidos. Por lo que es imprescindible trabajar en oportunidades de empleo para grupos poblacionales de difícil inserción, como lo son los jóvenes, asimismo lo decía la ministra, facilitándoles el emprendimiento, promoviendo un tejido empresarial responsable con el medio ambiente y actividades productivas con mayor valor agregado que respondan a las reales potencialidades en el territorio y no a necesidades coyunturales, lo cual nos puede garantizar un crecimiento económico sostenible e incluyente. Con este preámbulo les quiero lanzar la primera pregunta que espero que me respondan en el siguiente orden. Diana, para que posteriormente venga Ana María, luego Camila y luego cerraremos con Brian. Así las cosas, la pregunta es, por lo anterior y desde su rol y experiencia y los retos que ha enfrentado y enfrenta, ¿cómo cree que los jóvenes podemos, cómo empoderamos a los jóvenes para que desempeñen un papel protagónico en el desarrollo económico del país? Te doy la palabra, Diana. Muchas gracias, Patricia, y es un gusto estar hoy participando en este espacio. Un saludo para todos y gracias a la ACP por esta convocatoria. Bueno, yo creo que empoderamos a los jóvenes reivindicando su derecho a soñar, fortaleciendo su confianza, incentivando la búsqueda de soluciones, incentivando su pensamiento crítico, su creatividad en su casa, en su colegio, en su universidad, en su empresa, en su comunidad, mostrándoles que con disciplina y optimismo pueden realmente alcanzar sus sueños. Considero que desde el sector empresarial y productivo podemos aportar en varios sentidos al empoderamiento de la juventud, generando oportunidades para que los jóvenes desempeñen roles de alto impacto en el desarrollo sostenible de nuestro país. Por una parte, podemos aportar contribuyendo a la reactivación económica del país, alineándonos con las políticas del gobierno en materia de vinculación laboral de los jóvenes y, por otro lado, desde los programas de inversión social corporativa. En cuanto a lo primero, en materia de vinculación laboral, Ecopetrol cuenta con el programa Semilleros, a través del cual se vinculan jóvenes recién graduados o con poca experiencia laboral para que empiecen su vida profesional en Ecopetrol y que con esta experiencia adquieran conocimientos y competencias que les permitan aportar al desarrollo del sector. Este año ingresaron más de 180 jóvenes mediante convocatoria abierta. Ahora, en cuanto a inversión social,
En Ecopetrol buscamos disminuir la inequidad en los territorios. Apoyamos programas para mejorar el acceso y la calidad de la educación, el empleo y el emprendimiento. Contamos con líneas que se enfocan en fortalecer la capacidad de los jóvenes para dotarlos de herramientas y habilidades de innovación y promover liderazgos juveniles en su etapa de formación. Me refiero a nuestros programas Ecopetrol Educa y Ecopetrol Emprende, en donde trabajamos directamente con las comunidades de nuestras áreas de influencia para mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura y el acceso a la educación superior y potenciar habilidades de innovación y liderazgo en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A través de Ecopetrol Educa, hemos beneficiado más de 300.000 estudiantes entre 2019 y 2021. Y a través de Ecopetrol Emprende, de las 600 MIPYMES y emprendedores acompañados, 64 son jóvenes entre 18 y 27 años, que hoy cuentan con un proyecto de vida estructurado. Esperamos que en los próximos años sean muchos más que participen activamente en el desarrollo de sus regiones y se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades, Patricia. Mil gracias, Diana, por esas palabras y me quedo con ese derecho a soñar. Entonces, sigamos con Ana María. Gracias, Patricia, y de nuevo gracias por la invitación a la cumbre, a este panel que, dicho sea de paso, me encanta verlo tan nutrido de mujeres que tanto tenemos que aportar a la industria y a la generación de análisis y decisiones en este país. Yo quisiera, antes de pensar en unas estrategias, traer a colación un estudio de Manpower Group que habla justamente de lo que mencionaba Diana hace un momento, y es esa escasez de oportunidades para jóvenes en Latinoamérica. Este estudio, que además trae datos de Colombia, es bien relevante porque nos enfrentamos a una situación tal vez preocupante. El 81% de los jóvenes en Latinoamérica dicen tener dificultades para encontrar oportunidades de empleo. Ese porcentaje tampoco es bajo en Colombia. En Colombia estamos hablando de que el 65% de los jóvenes manifiestan tener esa dificultad. Y digamos que esbozan algunos datos relevantes, ¿cierto? Dicen, vean, las principales razones por las que yo no encuentro trabajo es, primero, experiencia. Segundo, idiomas, particularmente inglés. Tercero, conocimientos técnicos. Cuarto, habilidades blandas, entre otros. Y obvio lo que están buscando, como todos, buscamos salario, crecimiento profesional, un contrato formal, que para la industria es súper relevante, y un plan de carrera. Por otro lado, tenemos nuestro estudio de escasez de talento, en el que le preguntamos a los empleadores qué tanta dificultad tienen para encontrar el talento que necesitan. Sorprendentemente, el índice más alto en los últimos 12 años. El 70% de los empleadores colombianos dice no encontrar el talento con las habilidades que necesita. Digamos que hay unos roles en demanda en los que podríamos también tener en la industria, pero quisiera centrarme un poquito en las habilidades porque creo que Diana lo trajo a colación, hablando de cómo desde la casa, incluso desde esa formación, empezamos a trabajar esas habilidades. Y también lo mencionó la ministra dentro de los retos y habló de la creatividad, del emprendedurismo, que ahora es un término ahí muy, muy rebuscado, pero más o menos. Y las habilidades más demandadas son la responsabilidad, fiabilidad, disciplina, resiliencia, tolerancia al estrés, adaptabilidad, toma de iniciativa, colaboración y trabajo en equipo, líder e influencia social, que seguramente Brian nos va a tocar también ese tema. Y eso se vuelven temas muy relevantes, primero, porque las habilidades blandas son las habilidades más difíciles de capacitar. Cada vez menos los empleadores estamos, digamos, están dispuestos a capacitar en esas habilidades si tantas en otras capacidades técnicas. Entonces, yo quería traer de contexto este tema antes de entrar a las estrategias, que las voy a dejar en el tintero, porque si hay, digamos, unas estrategias que quisiera abordar tal vez en una pregunta posterior, Patricia, sobre qué podemos hacer los jóvenes, qué podemos hacer la academia, qué podemos hacer los empleadores, qué puede hacer obviamente el gobierno y que digamos avanzado en ese tema, pero es un poco poner en contexto que el tema de empleabilidad y de crecimiento del sector no es un tema de oferta y demanda y listo,
sino que cuando empezamos a hilar delgado, nos damos cuenta que bien los jóvenes tienen muchísima dificultad para encontrar oportunidades de empleo, pero a su vez, por otro lado, está el empleador diciendo, y lo que hay no me está, digamos, supliendo las necesidades que yo estoy teniendo. De allí nacen esas iniciativas como la que tiene Ecopetrol de los semilleros que ayudan mucho a fortalecer ese crecimiento, ese cierre de brechas y que es importante tener muy claro ese contexto al que nos estamos enfrentando en cualquier sector, en temas de mercado laboral, desde el punto más amplio del panorama, pero que sí nos permite tener una mirada muy amplia sobre qué decisiones debemos tomar y qué estrategias vamos a tomar desde los distintos sectores para cerrar esta brecha laboral de los jóvenes. Muchas gracias, Ana María, por esas palabras. Y Camila, cuéntanos tú cómo estás viendo el tema. Muchas gracias. Bueno, pues un gusto. A mí también me encanta estar aquí charlando con mujeres tan duras de este sector. Gracias por la invitación. Yo siento que como las intervenciones anteriores trazaron el camino de lo que yo voy a decir, entonces me encanta que estemos así de conectadas. Yo también quiero retomar lo que dijo Diana, y es como ese derecho a soñar de los jóvenes, y nosotros en ProTalento sí que creemos en ese derecho a soñar en grande, ¿no? Como con altas expectativas, a que no hay ningún sueño imposible, un poco la idea que tenemos acá. Y precisamente el estudio que trajo Ana María es el estudio que usamos mucho en ProTalento para hablar de por qué nacemos y por qué somos en ProTalento tan difíciles de definir, ¿no? Como que nos dicen, pero no entendemos ustedes qué son, qué es lo que quieren hacer con los jóvenes, ¿los están preparando, les van a conseguir trabajo, qué es lo que hacen? Y finalmente decimos que somos un puente entre esas dos realidades que mencionaste, ¿no? 70% de empleadores no encontrando el talento, pero a su vez un montón de jóvenes. Buscando oportunidades laborales de formación, ¿y qué pasa? Porque no se encuentran, ¿no? Nosotros en ProTalento queremos ser ese puente y proponemos ser un puente entre esas dos realidades, con educación de calidad, pensando en la empleabilidad, y de verdad, yo parece esto un poco como curioso y mandado a hacer, pero no es mandado a hacer, pero lo formamos en lo que mencionaste, ¿no? Competencias técnicas, socioemocionales, que son las que llamamos blandas, en inglés, y con esto salto a los puntos que simplemente quiero mencionar que creo que son claves para empoderar a los jóvenes en ese papel protagónico para la reactivación económica o el desarrollo económico del país, que se atan a eso que les acabo de decir, y uno es como partir de sus intereses, ¿no? Que les gusta, que les llama la atención, que los mueve. Lo segundo es darles mucha información sobre qué está pasando en el mercado laboral, en el sector educativo, ¿no? Que está uno, ¿cómo decido qué estudiar? Creo que es clave, ¿no? No voy a detenerme para seguir más adelante, pero información es clave. Y lo tercero, en lo que creemos mucho, es un acompañamiento. Acompañamiento suena un poco como gris, como blando, como difícil de entender, pero para nosotros, o como lo entendemos, acompañamiento es confiar, ¿no? Es decirle, sí se puede, ¿no? Aunque haya dificultades, aunque de pronto en la vida alguien nos haya dicho que no se puede, sí se puede. Altas expectativas, y creo que ahí simplemente lanzo un tema que va a retomar más adelante, es creer que todos quienes hemos tenido muchas oportunidades, podemos abrir camino a quienes no han tenido tantas, simplemente con una red que tenemos, ¿no? Con una serie de experiencias que hemos vivido. Entonces, de verdad, parece chistoso, pero hilamos el camino para llegar a esto que quiero proponer y simplemente dejar enunciado algunas estrategias para desarrollar ahora. Muchas gracias, Camila. Y me quedo ahí con el tema de tender puentes. Creo que uno de los grandes temas y grandes retos es cómo nos volvemos puentes. Y Brian, tú que te has tenido que vivir esa realidad en una región con tantas particularidades, ¿cómo estás viendo el tema? ¿Cómo es tu aproximación y tu visión? Bien, Patricia, muchas gracias a ti por la pregunta y gracias a todas mis compañeras que ya expusieron su punto de vista y me parece muy chévere. Bueno, an antes también agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de participar en este espacio. Para mí, pues, como emprendedor del municipio de Tauramena, Casanare, nunca imaginé poder compartir de pronto mi experiencia en un evento como este, así que estoy muy orgulloso y me alegra mucho de acompañarlos. También saludar a la gente de Tauramena Casanare que se encuentra conectada y también invitarlos a las personas que nos están escuchando para que visiten Tauramena algún día. Respecto a la pregunta, es un poco chévere porque la pregunta, porque a mi consideración, yo creo que la forma de empoderar a los jóvenes principalmente es dándoles la oportunidad de participar.
Si bien cuando los jóvenes participan en algo, los jóvenes se involucran, son apasionados, visionan, y esto hace que se generen ideas nuevas, que es de lo que trata la innovación, ¿no? Entonces también no solamente de pronto como el hecho de que participen, sino que también darle los espacios para que los jóvenes se involucren, y esos espacios ellos puedan de pronto contar sus ideas, y por qué no de pronto también, pues, si es un tema laboral, pues también de pronto como buscar la forma en la que se puedan vincular laboralmente. Pero yo creo y me quedo con la idea de que la mejor forma de empoderarlos es dejándolos participar. Muchísimas gracias, Brian, porque definitivamente esos ojos frescos, esas nuevas aproximaciones que se tienen con, pues se están enfrentando a estas generaciones que somos una transición del siglo pasado y de este nuevo siglo que nos ha tocado toda esta transformación. Y a ti, que tú eres un digital, joven totalmente digital, pues nos viene a ese tema que tú mencionas de dar espacios de participación. Definitivamente es clave, y escuchar, porque en la juventud también hay experiencia, en la juventud también hay innovación, en la juventud también hay, como decía Diana, esos sueños que a veces cuando vamos avanzando en nuestra vida, pues perdemos a veces mucha esa capacidad de soñar. Y con esto que hemos escuchado y lo que nos decía Ana María de los estudios frente a las brechas entre lo que los empresarios necesitan y el perfil de jóvenes que encontramos para llenar esos perfiles que se están haciendo, y teniendo en cuenta que a nivel mundial los expertos económicos indican que la resiliencia de un país, sobre todo, y hablamos ahora de resiliencia sobre todo en este marco de una pospandemia, todavía estamos en pandemia, esperemos que estemos en pos, depende de factores de su capacidad de diversificación, de diversificar el aparato productivo. Y esa diversificación de ese aparato productivo hace que tengamos que empezar a mirar no solamente lo que históricamente siempre hemos hecho, sino esas otras cosas nuevas que deberían hacerse y en el cual hay capacidad. Y por eso aquí nos parece muy lindo hablarte de este emprendimiento que precisamente ya, Brian, que acabo de cerrar la respuesta a las preguntas anteriores, es una muestra de ello con su iniciativa, su emprendimiento de Enfocarte. Es un emprendimiento que lleva más de 7 años, consolidado en el municipio de Tauramena, en el departamento de Casanare, y que nació como una semillita apoyada por el sector hidrocarburos, pero que lo que más me gusta de este emprendimiento es que no es un emprendimiento que nazca con la necesidad de suplir alguna carencia que el sector hidrocarburos tiene en ese territorio, sino como esa necesidad de cumplir un sueño y de generar, digamos, llenar otro espacio que tal vez nadie había visto como una oportunidad de negocio en un territorio como lo es Tauramena, y en especial en el departamento del Casanare. Por eso quiero preguntarte, Brian, que en un municipio como Tauramena y en general todo el departamento de Casanare, donde el tejido empresarial históricamente se ha construido alrededor del sector hidrocarburos, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo fue que te lograron, como tú mismo lo dijiste, dar ese espacio para esa oportunidad para que opinaras, te involucraras y hoy tengas este emprendimiento tan exitoso en una región que es, pues, netamente, como lo dije, un tejido empresarial en torno al sector hidrocarburos? Cuéntanos, Brian, ¿cuál fue esa motivación? Doctora Paloma. Vamos a esta pregunta con él. Me gustaría preguntarles entonces a Ana María, a Diana y a Camila, ¿qué estrategias paradas desde el sector privado, sector oil and gas, deberíamos trabajar, fortalecer para que empresas exitosas como este emprendimiento de Enfocarte se desarrollen, pero no como un emprendimiento que espere que el sector hidrocarburo sea quien lo contrate, sino como un emprendimiento que responda a la realidad del territorio y por ende vaya más allá de la presencia o no del sector hidrocarburos? Camila. Bueno,
Gracias por la pregunta. Yo creo que ver el emprendimiento que digamos que mencionas es inspirador y creo que ahí están muchas de las respuestas que yo voy a traer acá o voy a proponer. Yo creo mucho en un enfoque territorial, ¿no? Y el enfoque territorial quiere decir es como apoyar agendas territoriales y construir a partir de lo que el territorio ya ha construido. Creo que nadie más que uno sabe qué necesita y qué fortalezas o digamos, retos tiene. Entonces, creo que eso es un punto clave. Lo segundo que yo mencionaría es que hay que fortalecer esos liderazgos juveniles, esas instituciones de base, la institucionalidad en los territorios. ¿Qué quiere decir? No solo, digamos, las más evidentes, sino, no sé, juntas de acción comunal, los colegios, ¿no? Que son una institución muy fuerte en los territorios. Incluso asociaciones juveniles, como seguramente es una a la que pertenece Brian. Todas las instituciones que se han venido creando en los territorios y que han, digamos, que han jugado roles clave para el desarrollo de los territorios. Lo siguiente que yo diría es como enfocarse mucho en formar, no en dar. Y creo que es una frase típica que todos conocemos, pero uno no regala el pescado sino enseña a pescar, y creo que eso es clave. Y no simplemente enseñar a pescar de cualquier manera, sino de calidad, ¿no? Sea una educación que permita abrir puertas, que permita, digamos, hablar en cualquier lugar y en cualquier espacio, desarrollar competencias que a su vez permitan, digamos, como que la primera formación no sea el único paso, sino sea el primer paso para seguir creciendo y asumiendo los retos que el mundo nos impone ahora. Y dos puntos más, el siguiente es, digamos, como yo pensaría mucho en que cuando piensen también en educación, se piense en educación, se piense que sea educación pertinente, o sea, pensando en eso que mencionó Ana María, que sea pertinente para las empresas que pueden emplear, ¿no? Que si bien uno escoge por lo que quiere, también piensen en las necesidades que hay y lo que va, digamos, las oportunidades que va a tener con la formación a la que va a acceder. Y digamos que todo esto está pensado también en que sea, digamos, como intervenciones a largo plazo, ¿no? Yo creo mucho que cuando uno piensa en intervenciones o en participar, debe pensar que está trayendo algo para que el territorio mismo pueda seguir apropiándose y creciéndolo, ¿no? No para entregar algo y salir inmediatamente. Y finalmente, digamos, cerraría diciendo que una cosa que ya les dije es como insistir en que todos tenemos una red, ¿no? Si uno es capaz de exponer o es generoso en exponer a alguien, y aquí ya que llegó Brian, alguien como Brian, como su equipo de trabajo, no sé, a experiencias de emprendimiento exitosas en el mundo, abre la visión, ¿no? Muestra otras posibilidades, o alguien similar, no sé, no en Arauca, sino, no sé, en el eje cafetero, también ve que hay personas viviendo retos similares, ¿no? Y esto es porque nosotros creemos mucho en la mentoría, ¿no? En tener a alguien que te hable, como desde un lugar distinto al si tuvieras mucho poder, o si fuera tu mamá, si fuera un profesor, que te hable como desde un espacio neutro, que te permita fortalecer un capital social y fortalecer las miradas. Y aquí te doy la palabra de nuevo, Patricia, porque llegó Brian. Bueno, si quiere, para continuar con la misma pregunta que teníamos y luego le damos nuevamente paso a Brian para que nos respondas, me quedo con algo que acabas de decir, Camila, y es el tema de compartir experiencias, tejer red. Pues yo creo que una de las cosas que tenemos una gran capacidad de hacer del sector es precisamente esa capacidad de tejer redes, y si lo podemos hacer a nivel tecnológico, ¿por qué no lo podemos hacer a nivel social? Entonces creo que ahí tenemos todavía una tarea, creo que estamos haciendo mucho, pero que nos falta. Ana María, cuéntanos tú cómo te imaginas que podríamos ahí trabajar el tema. Yo quiero traer a colación algo que dejé un poquito en veremos antes, y es sobre el tema de la dificultad de los jóvenes y lo que mencionaba Brian, que lo ha hecho muy bien, y es el tema de esa experiencia que traen los jóvenes, y que si bien ha sido su primera razón para no conseguir trabajo, también es la razón principal por la cual no los empleadores dicen no encontrar el talento que necesitan. Nosotros llamamos eso la paradoja de la experiencia, y es hasta qué punto los empleadores están buscando experiencia, pero tampoco están dispuestos a darla. Entonces, una de las estrategias también es precisamente esa. Camila lo mencionó, y estamos como los magos de las piñatas, de cierto que no nos conocíamos, Camila, pues más o menos así, porque es cierto que parte fundamental del tema es esa formación para el empleo y esa capacidad de los jóvenes de aun y cuando no tienen una experiencia laboral, puedan traer
o catapultar esa experiencia al mundo laboral, así no sea una experiencia laboral. Me explico. Parte de acción comunal, es que yo hago actividades de voluntariado, es que yo participo como guía turístico, es que yo participo en otras, soy parte de un equipo de fútbol, soy parte de un equipo de voleibol, son actividades que se podrían transitar fácilmente a una experiencia laboral porque nos demuestran qué habilidades tiene ese joven para entrar en el mundo laboral. Sí, eso es importante mencionarlo porque a veces nos quedamos con esa vaina de, oiga, yo no tengo experiencia porque no he trabajado en ninguna empresa, lo cual no es del todo cierto. O sea, la experiencia no solo debería ser esa y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí hay un punto súper importante y creo que Copetrol ha sabido también manejar eso muy bien y es desde la empresa, es empezar a promover esos espacios de inclusión laboral. Empezar a incluir, a capacitar en esas habilidades que estamos demandando, a incluir a los jóvenes que hoy por hoy tienen esa mirada que tanto requiere el mundo laboral, la innovación, la creatividad. Y cuando yo hablo del mundo laboral, no me centro ni al sector, ni a la empresa privada, sino estamos hablando del entorno laboral desde cualquier aspecto, y esto tiene muchísima relevancia, por ejemplo, en el emprendimiento, que son esos otros, digamos, ecosistemas productivos que se hacen dentro de una región que perfectamente caben en la discusión con el tema de las habilidades de la formación, porque a la larga es ese, digamos, devenir del mundo laboral, independientemente que sea sector público, sector privado, que sea emprendedor, que sea innovador, o sea, digamos que el ecosistema se comporta similar. Obviamente el gobierno está haciendo un esfuerzo por fomentar todas esas inclusiones de jóvenes, por desarrollar esas industrias, digamos, creativas, y por desarrollar también estrategias de formación, y la academia definitivamente tiene que estar muy afinada y muy alineada sobre lo que está demandando el sector laboral, unos aprendizajes más rápidos, unos aprendizajes más afines a lo que está demandando. Nosotros hablamos incluso de un crecimiento en K, y es que la pandemia aceleró muchos cambios, y uno de esos es esas habilidades y esos roles que se van a demandar en el mundo y los que no. Y esa brecha se va a crecer cada vez más. Y los jóvenes tenemos muchísimo potencial para empezar a catapultarnos en esos roles y en esas habilidades que están en demanda, que obviamente traen consigo la tecnología, etcétera, y que obviamente el sector, ejemplo en el que estamos ahora, pues tampoco se puede quedar atrás en eso. No olvidemos que el 65% de la generación Z hará trabajos que hoy por hoy no conocemos. Entonces también el sector se debe anticipar a todo lo que va a pasar en el mundo laboral y en esa medida diversificar para seguir generando productividad en el país y en el sector. Ana María, excelente. Y en eso que acabas de decir, esa anticipación, ya para ir con Diana, tú que estás en una empresa que es un referente a nivel nacional, que es vista como ahora sí es cierto, el soñar estar allí de muchos jóvenes, sobre todo que están súper cercanos a la industria, pero con esto que ha dicho Ana María y referente a la pregunta que hacíamos, que era cómo multiplicamos esas experiencias exitosas, cómo desde Copetrol se ha venido trabajando el tema de esa experiencia no formal que Ana María nos indicaba, porque pues realmente es un reto, sobre todo nosotras que estamos en unas empresas con unas estructuras, a veces ese tema de la experiencia para involucrar a los jóvenes, pues no es tan fácil compatibilizar una cosa con la otra, como lo que decía Ana María. Oye, pues si es un líder de una junta de acción comunal, evidentemente tiene una habilidad blanda en temas de liderazgo que no es certificable, pero que allí está. ¿Cómo has visto, y ahí cambiándote un poquito la pregunta, y, Diana, ¿cómo han estado pensando aplicar eso para el apoyo a emprendimientos y replicar esa buena experiencia como la de Cucarte, que ahora más adelante Brian nos va a compartir? Sí, Patricia, pues mira, en los territorios donde tiene presencia la industria de hidrocarburos, existe una alta expectativa y demanda de empleo y contratación de bienes y servicios por parte de las empresas del sector. Y esto genera, pues en buena medida, dependencia económica del sector petrolero. Entonces, desde la perspectiva de Copetrol y como parte de nuestra responsabilidad social,
reconocemos la importancia que tiene promover la generación de ingresos a partir de actividades económicas diferentes a la industria de hidrocarburos y así impulsar la diversificación de las economías locales. Así que experiencias exitosas como Enfocarte son un ejemplo de cómo a partir de emprendimientos locales se favorece la generación de empleo. Yo quería compartir con ustedes unas cifras de referencia a manera de contexto. Las pequeñas y medianas empresas en Colombia son un eslabón muy importante para la economía, en la medida que representan más del 90% del sector productivo y generan más del 80% del empleo, según el DANE. Sumado a esto, a raíz del escenario económico que generó la pandemia, como bien lo manifestaban ahora Camila y Ana María, el emprendimiento ha surgido como una opción para la generación de ingresos en muchos hogares colombianos. Miren, de acuerdo con Confecámaras, entre enero y marzo de 2021 se crearon en el país más de 96 mil empresas, 9.3% más que en el mismo periodo de 2020, cuando la cifra fue cercana a las 88 mil unidades productivas. Del total de esas nuevas registradas, 75% corresponden a personas naturales. Así que hay que continuar multiplicando esos casos de emprendimiento porque está demostrado que esas personas naturales tienen esa capacidad de generar esos ingresos. Entonces, así como Enfocarte, se deben impulsar desde los territorios programas para promover, por una parte, el emprendimiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas para que logren consolidarse y subsistir en el tiempo, y por otra parte, acompañar el fortalecimiento de ecosistemas empresariales, como bien lo decían ahora también en cada territorio, mediante un trabajo articulado con las políticas públicas de los gobiernos nacionales y locales y de acuerdo a esas vocaciones productivas de cada territorio. Nuestra experiencia en Ecopetrol en ese sentido, con la línea de inversión Ecopetrol Emprende que ya mencioné, es una respuesta para rescatar mipymes en medio de la crisis que generó la pandemia para que se adaptaran a esta nueva realidad. Este programa se ha venido consolidando como una apuesta integral para el emprendimiento y desarrollo empresarial a través del acompañamiento y de asesorías personalizadas y formación, con lo que estamos beneficiando alrededor de 600 mipymes, como lo dije ahora, en 30 municipios. Los principales sectores económicos a los que pertenecen estas mipymes son servicios, establecimientos de comercio, turismo, agroindustria y servicios de alimentos. Entonces estamos muy orgullosos de poder constatar que sí realmente se están diversificando estas economías locales. Los impactos logrados a la fecha son: el 86% de estas empresas han incrementado sus ventas, el 63% han mejorado su flujo de efectivo, el 79% han mejorado sus habilidades de uso de redes sociales para fines comerciales y el 85% han identificado nuevas herramientas digitales para incorporar a sus empresas. Tenemos muchos casos de éxito, emprendimientos liderados por jóvenes, y esto demuestra que Colombia está llena de Bryans, está llena de líderes, de agentes de transformación que son el presente de nuestro país y nos sentimos muy orgullosos de eso. Muchísimas gracias, Diana, porque definitivamente la experiencia que tiene Ecopetrol en la materia es inmensa y creo que la tarea que tenemos nosotros como empresas del sector hidrocarburos con ayuda de aliados estratégicos como los que estamos aquí en este momento en el panel es precisamente construir esas redes para que poder difundir más todas esas oportunidades que desde el sector se brindan. Y Brian, retomando ahora la pregunta que te hacía, nos gustaría saber qué fue lo que te motivó a desarrollar ese emprendimiento. ¿Cuál fue tu sueño, ese sueño que tuviste para que ahora tengas este proyecto tan bonito que nos estás mostrando ahora, nos hables un poquito de él, y por qué llegaste a ese emprendimiento y no a otra línea, digamos, más asociada con esto? Hola, no sé si me escuchan, la verdad estoy teniendo problemas con el sonido, tuve un problema. Sí, te escuchamos, Brian, dale, tranquilo. Sí, y te vemos no los bien. Estoy escuchando, me tocó conectarme a la transmisión para escuchar y sé que ya me preguntaste. De verdad, disculpas. Bueno, les quiero contar que sé que es en relación a la experiencia con Enfocarte.
Yo les quiero mencionar que soy un joven del municipio de Tauramena, Casanare. Crecí en este municipio, mi familia también, todos somos de acá del municipio, pero a pesar de que es un pueblo donde es abundante en recursos, no solamente naturales, sino también pues, todo lo que tiene que ver con la economía, lo que mueve la economía del municipio, la ganadería, el turismo, bueno, entre otras, mi familia pues no contó con estos recursos y desafortunadamente pues el tema de educación, sobre todo en la educación superior, fue casi que imposible contar con ella por parte, en este caso, de mi familia. Entonces, debido a esto, a mí me motivó un poco más el emprendimiento. Y pues a lo largo de todos estos años que he llevado a cabo mi emprendimiento como Enfocarte, pues no ha sido la primera ni la única vez que he hecho otro tipo de negocio, pero sí esta ha sido como la que más se ha madurado con el tiempo. Y pues con el tiempo lo que más he aprendido y una de las cosas que más destaco y que me gustan de este ejercicio es que aprendí que quizás yo trabajando solamente como persona natural puedo alcanzar grandes logros y tener grandes resultados, sin embargo, todo eso se puede magnificar un poco haciéndolo o consiguiendo un gran equipo de trabajo. Es por eso que durante un tiempo también lo que he logrado hacer y lo que el objetivo que me planteé fue hacer equipos de trabajo con jóvenes de la región que tuvieran mucho talento, y el objetivo como tal de nosotros es en cada proyecto o cada cosa que emprendamos entregar lo mejor. Entonces, con esto cierro diciendo que Enfocarte, a pesar de que es una empresa que está abierta a cualquier tipo de cliente, no hemos sido ajenos a tocar las puertas de la industria petrolera o de las empresas que ofrecen que están en la industria aquí dentro del municipio. Y en ese camino hemos tenido la oportunidad de contar con aliados estratégicos, como lo han sido unas empresas que voy a mencionar aquí, porque pues me parece que es importante, como lo son Cop Service, Bison Energy y por supuesto Geopar, quienes han creído y han confiado en el talento y en el liderazgo también de los jóvenes del municipio, y pues nos han dado la oportunidad de mostrar esto y ahí es donde están los resultados que hemos tenido como empresa local del municipio. De verdad, disculpas por el tema de la comunicación, estoy tratando aquí de solucionar porque no los logro escuchar y estoy totalmente perdido. Sé que me preguntaste aquí, por lo que veo me estás preguntando, pero ya retomo. No te preocupes, Ryan, esa es la realidad de esta virtualidad. Te está pasando a ti ahora, pero nos ha pasado a nosotros muchas veces. Pero escuchaste bien la pregunta y muchas gracias por esa respuesta. Y teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado con Brian, con Ana María, con Diana, yo quisiera que nos fuéramos un poquito más a sabemos que el sector de petróleo y gas es un aliado clave del país. No podemos negar que aunque Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Y ese petróleo y gas que estamos extrayendo en este momento le da una capacidad de generar ingresos al país a través de los impuestos, a través de las regalías, inclusive de los dividendos. Y tiene una capacidad significativa para mover la economía, no solamente nacional, sino regional y local. Y eso genera una cantidad de encadenamientos como lo mismo que nos estaba diciendo Diana hace un momento, o Brian, que dice, sí, yo tengo un emprendimiento, pero mi emprendimiento también le presta servicio al sector hidrocarburos. Y aunque no depende de él, que creo que es el gran reto, es cómo generamos emprendimientos en jóvenes que no dependan solamente de la actividad del sector hidrocarburos en el territorio. Ese número significativo de empleos directos y todo esto que genera la industria en el país, ¿cómo creen ustedes, y hablábamos hace poquito de alineamiento con políticas, qué nos está haciendo falta a nosotros como sector hidrocarburos para lograr esa real articulación entre el sector público, la sociedad civil y la academia? Porque sí que la academia, estoy viendo en este panel, juega un papel preponderante, no solamente por la formación que debería dar a los jóvenes, sino por cómo cerramos esas brechas entre necesidades que tienen los empresarios frente a la capacidad que desarrollan los estudiantes. Entonces, el tema es, ¿cómo creen qué es lo que nos ha hecho falta a nosotros como sector
de petróleo y gas para que esas alianzas estratégicas entre el sector público, la sociedad civil y la academia realmente logren unas transformaciones. Ya Diana nos lo ha dicho y lo hace muy bien Ecopetrol, pero digamos que se repliquen a lo largo de todo el país para el empoderamiento de los jóvenes que han sido unos de los que, como lo decía Ana María, pues más brechas tienen en ese acceso a ese desarrollo, a ese desarrollo laboral, ya sea a través de un empleo formal o creando sus propias empresas. Ay, qué pena, Camila, Diana y Ana María. Y por cerramos con Brian, mientras arregla su tema de sonido. Me dice a mí primero, qué pena que yo no... ¿Sí? ¿Listo? Camila, sí. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, yo creo que desde el rol en que estoy, digamos que tengo una gran ventaja y una gran libertad como de proponer, sabiendo todas las complejidades que implica, digamos, como estar en un lugar como está, digamos, alguien como Diana, con muchos más retos, ¿no? Yo creo que estoy en un lugar más cómodo, lo que quiero decir. Yo estaba en lo público, Ecopetrol es como una mezcla, lo sé, pero finalmente su espíritu es muy público y tiene unas complejidades que no tengo yo en este momento con la camiseta que tengo. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de dar algunas recomendaciones desde ahí. Les doy un poquito de contexto de lo que hacemos en ProTalento, un poco para entender desde dónde estoy hablando también para sugerir. Y es, nosotros, como les decía, creamos estos puentes entre los jóvenes que buscan oportunidades laborales y las empresas que están buscando talento, con un foco en el sector, digamos, de la tecnología, en Industrias 4.0. ¿Por qué? Porque vemos una gran oportunidad de llevar talento a lugares donde lo están buscando y no lo están encontrando, ¿no? No sé, seguramente ustedes han oído estas cifras, pero se estima que para 2025 va a faltar 1.2 millones de programadores en Latinoamérica, y hay un montón de jóvenes, ¿no? El 20 y pico por ciento de jóvenes buscando empleo. Entonces nosotros llegamos con una solución que, digamos, como que tiene dos miradas. Una es la formación de calidad para la empleabilidad, incluso llevándolos a empleabilidad, y la segunda es como un pago por resultados, ¿no? Nosotros ofrecemos formación con pago por resultados, es decir, solamente hacen un repago cuando se emplean. ¿Por qué? Porque sabemos que, y yo creo que cada día lo vemos más, que hay una realidad, es que los jóvenes buscan oportunidades, pero mientras tanto tienen que seguir viviendo, ¿no? Entonces, por eso, pagar por una educación de calidad, como pasa en muchos casos en nuestro país, es un gran reto. Con ese contexto muy corto, yo no me voy a extender en las recomendaciones, pero sí diría que en general, y creo que lo han mencionado, digamos, en este espacio, en este foro, incluso en este panel, el enfoque debe ser de sostenibilidad, ¿no? Pensar que, yo siempre digo que deberíamos tener el chip de decir, yo no voy a estar siempre, ¿no? En un trabajo, si estoy en un territorio, no voy a estar siempre en un territorio, y quisiera que cuando no esté, quien llegue encuentre todo mejor de cómo lo encontró y como, digamos, con una cama para poder seguir creciendo. Entonces yo creo que ese es un mensaje general que yo dejaría, y es pensar siempre así, pensar que en nuestra cabeza debería estar que estamos, pero vamos a irnos en un momento y deberíamos dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos, con cimientos más fuertes, con personas que crean más en ellas y que sepan que no necesitan de un tercero para salir adelante, que sí necesitan manos que apoyen, que acompañen, que ayuden, pero para seguir solos o, digamos, con la fortaleza del propio territorio avanzando. Yo digo que eso es súper clave. Y lo segundo es como reconocer cada vez más las potencias de los territorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablaba también hace un momento de dar información, es dar información sobre el propio contexto, ¿no? Yo creo que a veces buscamos siempre como salidas afuera, creemos que las oportunidades están afuera, pero si conocemos muy bien nuestro contexto, vamos a poder proponer soluciones que no solamente nos traen oportunidades a quienes creamos la solución, sino a quienes se benefician de esa solución. Entonces, mis recomendaciones, digamos que serían como en esos dos sentidos, todo es una mirada como de llegar siendo muy sostenible y entendiendo que los jóvenes deben ver en su propio lugar oportunidades y potencialidades para transformarlo, sí, y que se desarrolle cada vez más. Ese es mi mensaje. Bueno, Diana, ahora ayúdanos tú a seguir construyendo ese camino, esa línea, esa hoja de ruta. Claro que sí. Bueno, las empresas de petróleo y gas, todos sabemos que generan crecimiento económico en las regiones y que son un motor para el empleo y los encadenamientos productivos.
y eso hace que el sector tenga un papel muy relevante en la mejora de la calidad de vida y en el bienestar de las zonas del país en donde opera. En el caso de Ecopetrol, nuestra operación se desarrolla, y aquí voy a empezar a hablar de retos, en su gran mayoría en territorios afectados por altos índices de pobreza. Necesidades básicas insatisfechas, presencia de grupos armados ilegales y brechas altísimas. Por eso, hace más de 35 años, esta empresa implementó una estrategia de inversión social que busca promover ese desarrollo local de las regiones y contribuir al logro de una mejora en la calidad de vida de las comunidades. Pero atendiendo a tu pregunta, creo que aún nos quedan muchas cosas por hacer. Particularmente quisiera plantear un reto, y es tomarnos en serio el objetivo de desarrollo sostenible número 17, Alianzas para el Desarrollo. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. En grupo, juntos, en equipo, podemos hacer muchas cosas más. Particularmente en relación con los jóvenes, sí que tenemos oportunidades de alianza. En función de la educación, por ejemplo, que me gustaría centrarme un poco en ese tema donde tenemos tantas oportunidades de articulación. Desde Ecopetrol estamos convencidos que la educación es el motor fundamental del desarrollo. Y uno de los mayores aportes es llevar programas para que los niños, las niñas, los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes accedan a una mejor educación y a mejores espacios para el aprendizaje mediante mejoramiento de instituciones educativas, dotación de mobiliario escolar, programas de cualificación docente, iniciativas para promover el uso del tiempo libre, como escuelas musicales y deportivas. Nada de eso podemos hacerlo solo. Todo tenemos que hacerlo en articulación con los gobiernos locales y nacional y con la sociedad civil, a través de la alianza con fundaciones como la Fundación Batuta y otras muchas con las que trabajamos diariamente. Entonces, es realmente una gran oportunidad de trabajar juntos en torno a la juventud. Como lo hemos visto en los últimos hechos en nuestro país, los jóvenes son una gran fuerza activa de nuestra democracia. Y por eso es muy importante que juntos generemos estrategias para que puedan acceder a educación y luego a empleo de calidad y puedan generar ingresos. En línea con lo anterior, entonces, quiero hacerles un rápido recuento de todos los programas más relevantes que tenemos en temas de educación. Tenemos el programa Bachilleres Mario Galán Gómez, del que nos sentimos muy orgullosos. Este beneficia a los estudiantes con mejores puntajes en las pruebas SABER, con becas y manutención. A la fecha tenemos más de 1.750 estudiantes beneficiados. Trabajamos en alianza con el Gobierno Nacional, con Generación E, con el ICETEX, apoyando en la actualidad más de 1.500 estudiantes en 260 municipios con becas para estudio y sostenimiento. Con el colectivo Trazo de la Fundación de la Sociedad Civil en Cartagena, beneficiamos jóvenes cartageneros con oportunidades para educación superior. Con Utopía, que mencionabas, el programa Utopía, que mencionabas, la alianza con la academia, muy importante, 43 estudiantes en 7 departamentos del país que estudian carreras relacionadas con el agro y pueden regresar a ejercer sus profesiones en sus lugares de nacimiento. El programa Ella es Astronauta, con la sociedad civil, nos unimos con la Fundación Ella es Astronauta y en alianza también con el Space Center de la NASA, patrocinamos niñas que puedan ir a la NASA y puedan tener una aproximación a las carreras STEM para que puedan fomentar su interés por la ciencia, por la tecnología, por la ingeniería, por las matemáticas, que puedan desarrollar el interés por la investigación y por la curiosidad, por los conocimientos científicos. Entonces, pues consideramos que solo juntos podemos hacer estas cosas. Tenemos también el tema del emprendimiento del que hemos hablado todo este rato con Créame, incubadora de empresas. Sin ellos también sería imposible trabajar en los temas de emprendimiento, lo mismo que con las alcaldías y gobernaciones. Así que, Patricia, yo creo que es clave que hagamos esto en equipo, que hagamos esto juntos y que juntos busquemos alejar a los jóvenes del pesimismo, motivarlos a mirar con optimismo el presente y el futuro,
ampliar sus horizontes para que ellos vean el máximo alcanzable en vez del mínimo posible, cultivar su autoestima, su mentalidad para la solución, impulsarlos a ser felices, a ser creativos, a construir un país de todos y para todos. Eso tenemos que hacerlo todos, juntos. Definitivamente, Diana, lo que acabas de decir es muy cierto. Todos debemos trabajar en equipo. Ana María, te doy la palabra. Tenemos muy poquito tiempo para responder. Un minuto. No, tenemos hacer la síntesis, no te preocupes. Dos, tres. Ana María. Mira, nosotros en Manpower Group somos una multinacional de soluciones de talento humano. Estamos en 80 países y estamos en todo el país, en todo el país. Hace más de 45 años. Y tenemos un lema muy claro, y es hacer el bien haciéndolo bien. Creemos fielmente que el empleo tiene el poder de cambiar el mundo. Sabemos que el empleo no es simplemente un trabajo por el cual ganar. Estamos hablando de un proyecto de vida, cambia vidas, cambia familias, cambia hogares, genera productividad, genera ingresos, genera educación. Sabemos que, por ejemplo, la inclusión, y este es un tema que da para otro tema de la inclusión de la mujer, genera, las mujeres están más dispuestas a invertir todos sus ingresos en la educación de la familia, por ejemplo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta en el sector. Definitivamente el reto, coincido con Diana y con Camila, es buscar la forma de cerrar esas brechas y que las necesidades de los jóvenes se encuentren también con las necesidades no solo del sector, sino del mundo laboral, del mercado laboral. ¿Cómo trabajamos lo que está demandando el mercado? ¿Cómo desarrollo mis habilidades? ¿Cómo empiezo a incursionar en todas esas áreas STEM que mencionaba Diana? Y por otro lado, desde el empresariado o desde el empleador, para que no lo centremos nada más a un tema corporativo, sino desde el amplio concepto de la palabra, ¿cómo genero inclusión laboral? ¿Cómo genero oportunidades para jóvenes sin experiencia? ¿Cómo genero formación y capacitación en lo que estoy necesitando en mi sector para empezar a generar ese círculo vicioso de generación de empleo y productividad? Porque realmente nosotros sabemos que trabajamos con personas, para personas, a través de personas. Y vemos una fiel creencia en que el empleo genera un cambio en los proyectos de vida de todas las personas, y eso es a lo que lo apuntamos y en lo que trabajamos para cerrar esas brechas. Si me permites, tengo un libro para regalarles, es gratuito, luego si el máster me deja dejarles el link, que es un libro que escribió nuestra presidente para Manpower Group Latam, se llama En sus marcos, En sus marcas, Listos, Empléate. Es un libro digital, es gratuito, lo pueden descargar en el enlace que, si me permiten, ahora se los comparto, y es un manual sobre todos estos temas que hemos hablado de cómo los jóvenes pueden explorar un poco cómo va a empezar su búsqueda laboral y empezar ese proyecto de vida. Ana María, muchas gracias y qué lindo regalo, y claro que lo recibimos. Buscaremos la forma de que tengamos el link. Y Brian, ya para cerrar, no sé si ya mejoraste el tema de audio. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, señora, ya todo está en orden. Está bien. Entonces, Brian, el micrófono es tuyo, cuéntanos. Bien, yo creo que si hablamos de que sea integral, creo que una de las estrategias que se podría implementar, sobre todo en estas regiones donde el impacto es directo de la industria, es que los jóvenes que se encuentran terminando su proceso educativo básico, ellos a esa edad ya sean parte y conozcan de las problemáticas sociales e industriales que tenemos como comunidad. Con esto podemos también llevarlos a ellos a que planteen posibles soluciones y para las mismas problemáticas, de la mano de instituciones que no solamente se centren en temas como lo son la industria de los hidrocarburos, sino también puede ser desarrollo de energías o temas como artísticos, deportivos, en fin. Nosotros con Enfocarte y también con la plataforma de la juventud tenemos la experiencia de que de forma directa, con proyectos o iniciativas propias, hemos logrado vincular a más de 20 jóvenes, beneficiando también con estas mismas a más de 170 personas,
en donde no solamente las iniciativas tienen que ver con temas del sector petrolero, sino que van desde el turismo, el arte y la recreación o la reactivación también de la economía en la región. Entonces yo creo que una de las formas en las que el sector petrolero y gas se puede convertir en un generador de herramientas es también volcándose un poco hacia las bases, y las bases pues son las personas que todavía están terminando su etapa de escolaridad básica. Entonces esa es como mi aporte para esta pregunta, gracias. Muchísimas gracias a Brian, a Ana María, a Diana, a Camila por todo este enriquecimiento, por toda esta información. Quiero ya para cerrar simplemente con algunas frases y palabras que me quedé de esta charla tan entretenida: creación de puentes entre los jóvenes y las empresas, cierre de brechas entre lo que requieren las empresas y lo que los jóvenes ofrecen, involucrar directa y abiertamente a las en las soluciones y en la creación de soluciones y toma de decisiones a los jóvenes, desarrollar las potencialidades innatas de los territorios. Y lo que acaba de decir Brian me parece clave. Tenemos que trabajar para que los jóvenes conozcan cada vez más su entorno, y en la medida en que conocen su entorno pueden desarrollar emprendimientos que nazcan de esas necesidades reales de la potencialidad que hay en el territorio. Y como lo dijo Diana, objetivo 17, alianzas para el logro de los objetivos. Lo que creo que queda claro aquí todos es que no tenemos la fórmula perfecta, y que para tener la fórmula perfecta y lograr los objetivos que queremos, debemos aliarnos, y no aliarnos entre pares, que es muy bueno, sino aliarnos entre diversidad de instituciones, de visiones, de edades, para que podamos hacer una fórmula casi perfecta para lograr que los jóvenes se involucren más en el desarrollo de este país que tanto queremos. Bueno, y sin más preámbulos, vamos fin al panel. Muchísimas gracias a ACP, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron, y pues esperemos que de esto podamos dejar una semillita para lograr cada vez un mayor involucramiento de los jóvenes en la toma de decisiones para el sector de petróleo y gas. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus intervenciones. De esta forma damos por finalizada la agenda regional de la Cuarta Cumbre del Petróleo y Gas. Los invitamos a seguir conectados con las agendas académicas y técnicas durante esta semana, así como los demás espacios que el evento tiene preparados para todos. Gracias por ser parte del compromiso nacional por la reactivación socioeconómica de Colombia. Le apostamos a nuestro país y creemos en su potencial, con la energía que nos ayuda a los colombianos a avanzar. Hoy tenemos un compromiso que desde ya es nuestro impulso, para seguir echando pa'lante juntos. De la energía de la reactivación que impulsa toda la región, invierte en sus comunidades y transforma Colombia. En la energía de la reactivación que impulsa la transformación, generando nuevos empleos y bienestar para el país. Es la energía de la reactivación. El sector del petróleo y gas natural impulsa la reactivación social y económica de Colombia a través de oportunidades laborales, fortalecimiento de empresas locales, inversión social y protección al medio ambiente. Seamos juntos la energía de la reactivación.